Ahora comparten el perfil y al revés, en la página y en Somos Más. ¿Entendiste? Ya sé, ya estamos por aquí, compadre. Esto de las directas sigue siendo un dilema. Wilken Fernández Yance. Hace falta que entre al movimiento Somos Más alguien ahí de la dirección de Facebook. Nada, hoy estamos así, que desde la página intenté llamar a Ivanova y ahí mismo se cayó. Esto es una cajita de sorpresa, un día se puede llamar, otro día no se puede llamar. Juan Amador, abrazos. Vamos a esperar que. Bueno, si entra Ivanova ya la llamo para ir ganando tiempo. Karine Almaguer Mayo, saludos. De vacaciones por Ecuador con sus preciosos niños. Dice Leonel que Tuti lo arregla. Bueno, parece que el asunto de esos comentarios, hola, así que sale con mi nombre. Es que Joana o Ivanova, como son administradoras de la página, comentan, a lo mejor es Joana o Ivanova, y como son administradoras de la página, sale con el nombre de la página. Ya me tenía preocupado de esto y dije, caramba, me hackearon. Todo puede pasar. Raúl Martínez de Canadá. Vamos a ver. Vamos a traer a Ivanova a cámara por aquí, a ver. Mira, ¿me estás saliendo ya? Estás preciosa. Oh, no, voy a apagar un poco de luz que se me ven todas las. Me ven todas las arrugas. Cuéntame. A ver. Bueno. Para todos los que nos están viendo y los que nos van a ver, aquí le presento a Ivanova Irizarri, que es la jefa de la dirección financiera del movimiento. Realmente todas las decisiones en tema de finanzas se toman por todo el consejo, pero Ivanova es la, digamos, la gestora, la salvaguarda de nuestro modestísimo capital financiero. Entonces, hay muchas preguntas que hacen las personas, cómo se puede hacer una donación, cómo se hace para hacerse miembro y pagar la cuota, cómo se ha comportado esto en los últimos tiempos. O sea, cualquier pregunta que ustedes tengan para la dirección financiera, pues aquí está Ivanova que nos las puede aclarar, nos puede alumbrar. Esto yo creo que es un estilo que a nosotros nos gusta mucho. De acuerdo a las concepciones de transparencia que tiene nuestro movimiento, es lo que queremos que hagamos todos y que finalmente también sea el estilo de gobierno de mi país. O sea, aquí estamos hablando de la ministra de Finanzas, ahora No había es pensado. la financiera de Somos Más, pero es nuestra propuesta para ministra de Finanzas de Cuba, No una había pensado. mujer Muchas trabajadora, personas mejor. emprendedora, que tiene también su propia compañía, traductora de varios idiomas, una mujer empoderada, de éxito, pero también de familia, y ha sido prácticamente una madre para muchos cubanos que han arribado a Virginia desde hace años, y Ivanova y su esposo Wilken, que también es economista y trabaja para el gobierno de la ciudad, han sido el hogar familiar en el que muchos cubanos hemos encontrado pues una cama caliente, un plato de comida y ese amor que dejamos muchos atrás, de alguna manera, de la familia, de todo eso, pues lo hemos encontrado con Ivanova y con Wilkin. Así que quiero públicamente agradecerles por haber hecho tanto por tantos cubanos. Pero bueno, ahora estamos acá
hablando de finanzas en Somos Más, así que cualquier pregunta que le quieran hacer a Ivanova, ahí está. Aquí si no es como en el Congreso de los Periodistas en Cuba, que hay que estarse quejando de que los ministros, de que el gobierno, que no dan la cara, que nada de eso. Nuestro consejo es plenamente accesible, realmente trabajamos para ustedes, lo hacemos de todo corazón, porque creemos que esto es algo que hacemos por Cuba, por nuestra familia, y estamos aquí para ustedes. Así que cualquier pregunta para Ivanova la pueden escribir ahí. No sé si Ivanova quieres empezar por decir cuáles son las 1, 2, 3 preguntas más frecuentes y las respuestas. Exacto. Bueno, primeramente quiero agradecerte a ti por todas las palabras que has dicho. Realmente lo que hemos hecho Wilken y yo por los demás cubanos y por ustedes inclusive es lo que todo cubano hace en cualquier lugar del mundo cuando recibe a los nuestros. Nos sentimos familia. El cubano que está fuera del país realmente de eso se trata. Nuestras familias quedaron, la mayoría de mi familia está del lado acá, pero la otra buena parte quedó en Cuba. Y todo el que viene de Cuba es como si fuera esa parte de la familia que quedó. Y exhorto, ¿no?, a todo el mundo a hacer lo mismo. Inclusive todos los que han pasado por nuestra casa, que han querido agradecer de una manera u otra. En realidad le hemos dicho que si hacen eso por otros, ya nosotros nos sentiríamos agradecidos. Y así ha sido, así ha sido. Hemos corrido con mucha suerte porque todos y cada uno de ellos hacen por otro y es una cadena que se repite. Entonces, bueno, pasando al tema que nos concierne, realmente sobre las finanzas de Somos Más, quiero que sepan todos que están a buen recaudo. En realidad las personas donan de manera, pueden hacerla con una mensualidad. En la página web de nosotros, somosmascuba.com, entran y hay una opción, si entran por el celular, deben buscar en el menú la opción que diga colabora. Entonces, por colabora, le van a dar varias opciones más. Pueden escoger entre la donación puntual. Hay que suscribirse para que mensualmente te saquen de tu cuenta, te saquen a la mensualidad que escojas. Puede ser $6, puede ser 10 o puede ser $15. Entonces, eso ya como eso puede ser una donación, pero también puede ser para nosotros los miembros la manera en que pagamos nuestras cuotas. Ya nosotros no tenemos que preocuparnos mensualmente por ir y, ¿entienden? Ya lo hacemos ya automáticamente, lo sacan de nuestra cuenta. Para eso deben tener una cuenta PayPal. Para el que no la tenga, ya ahí mismo se le da la explicación y se le abre, directamente se le abre la cuenta. El que quiera hacer una donación puntual, quiere decir de una sola vez o cada vez que quiera, pues entra a la página y está la opción de donar. Y esa no requiere que tenga una cuenta PayPal. Tenemos también la opción, ahora tenemos una cuenta de banco en Chase que nos permite recibir cheques que hasta ahora no podíamos hacerlo a nombre de Somos Más. Somos Más con las letras, no con el signo de más. Somos Más. O sea, el cheque que se pague a nombre de Somos Más. Eso ya lo podemos recibir en las manos y depositarlo en nuestra cuenta. Todo aquel que quiera también hacer una transferencia de banco a banco puede hacerlo a través de Zelle, que es una aplicación nueva que existe en cada banco de los nuestros, que usted dando el número, la dirección de correo de Somos Más, ya puede transferir de su cuenta a Somos Más. La dirección de correo nuestra por Zelle es info@somosmascuba.com. Repito, info@somosmascuba.com. Esa es la dirección para hacer la transferencia por Zelle. Las personas que quieren hacer el transfer, como le estaba diciendo, transferencia de banco a banco, ya no por Zelle, sino por la opción de cuenta. Esas sí tienen que escribir al correo electrónico mío, que es finanzas@somosmascuba.com, para yo darle entonces el número de cuenta nuestro y hagan su transferencia. Okay. Esto es lo que más o menos puedo explicar. Ah, y tenemos un número de teléfono nuevo, que es un número 800.
El número es 1-800-481-2841. Ahí tenemos como tres extensiones. La número dos es la de finanzas. Cualquier duda que tengan pueden hablar por ahí. Dejan el recado y entonces yo tomaré la llamada en la hora o el tiempo disponible y le podré aliviar su pregunta. Pero también en esa opción la tenemos también por voicemail. Podemos explicarle los puntos más importantes por voicemail. Si tienen alguna duda, entonces que dejen el recado. Y yo les devolveré la llamada. Ok. Racel, por favor, mira un momentito ahí en la política de privacidad de mi perfil, que probablemente dice comentar amigos y amigos de mis amigos. Ponle todos, porque me doy cuenta que la mayoría de las personas no pueden comentar, porque tuve que empezar la directa por el perfil, porque empecé por la página. Correcto. Empecé por la página y no podía llamar. Entonces ahora empecé por el perfil y me doy cuenta que por la privacidad la mayoría no puede comentar. A lo mejor están haciendo preguntas y todo eso y no lo estamos viendo. No sé si mi tablet también estará. Bueno, a los que están comentando y no los deja comentar, vamos a tratar de salvar ahora la situación ahí. Es que en Facebook lo que es bueno para el hígado es malo para el corazón. Esto es una cajita de sorpresa. Pero bueno, ahí vamos. Ivanova, las personas que le estaba dando problema hacer la donación por el blog, ¿cuándo se debe estar ya resuelto ese asunto? Ya, de hecho, ya nosotros cambiamos de tarjeta, o sea, de cuenta de banco. Así que creemos que ya se haya subsanado el error. En realidad, ese error que estaba dándole era a las personas que una vez que hacían su donación puntual, la quisieron a cambiar para la de suscripción, o sea, la que mensualmente le sacan el dinero de su cuenta. Al hacer ese cambio, a ellos es a los que le estaba dando el error. Entonces, yo lo que les sugería a ellos a esperar por lo menos un mes, porque es un error del sistema, o sea, no es un error de nadie en particular, es un error del sistema que cuando tú mueves algo en el blog, pues toma un mes para que se restablezcan las cosas. Entonces yo le estaba dando a ellos la opción de ir, porque esa es otra vía que se me había olvidado decirles, la opción de ir a la página nuestra de Somos Más en Facebook y hacer la donación por ahí. Y en el caso de miembros, que mayormente esto le estaba pasando a los miembros que querían suscribirse mensualmente, a los casos de los miembros yo me fijaría quienes habían donado por Facebook y lo pondría en el listado de cuotas a pagar mensual. O sea, buscaría sus nombres y los pasaría a nuestro listado de membresía. Esa era una opción más que tienen el resto de las personas, no solo los miembros, además los simpatizantes. Bueno, entonces, cualquier, ahora cuando ya se habiliten los mensajes, Ivanova va a estar pendiente a los mensajes para responderle cualquier duda a cualquier persona. Yo a veces me río mucho porque hay algunos detractores por ahí que dicen, bueno, Eliezer fue a tal lado y fue a más cual lado y lo que andes pidiendo dinero y tal. Y bueno, hay quien se imagina que Eliezer se echa ese dinero al bolsillo y cree que todo el mundo funciona así, ¿no? Entonces yo me alegro mucho de que haya personas como Ivanova que nos donen muchas horas de su tiempo que no podríamos pagarles. Porque son profesionales de excelentísima calidad y para mí es una garantía enorme que Somos Más cuente con personas como Ivanova que por amor a Cuba, por amor a los cubanos, nos donen su tiempo para gestionar este asunto de las finanzas que tanto evidentemente necesitamos para todo lo que estamos haciendo, para los eventos que nos estamos proponiendo, para los proyectos en Cuba, para todo, y que sin ellos pues sería muy difícil hacer esta gestión. Gracias, Ivanova, una vez más. Y bueno, ahora cuando se habiliten los comentarios, pues les voy a ir respondiendo por escrito. Creo, dice Rachel que ya están habilitados, así que prueben a comentar a ver si ya estamos. Ya veo más comentarios, así que parece que ya se habilitaron. ¿Ves que cambió del verde para? Caramba, tenía el bozal puesto la gente. Estaba como el cuento del perro cubano que vino a Estados Unidos. Coño, yo lo que te quería era ladrar.
Bueno, pues ya pueden hablar libremente, sin ningún problema. Entonces, bueno, ya Okay. saben, cualquier pregunta se la hacen a Ivanova. Igual pueden escribir si tienen, sí, quería hacer una exhortación, ¿no? Por ejemplo, el que tenga una idea de cómo podemos colectar dinero sin que le afecte al bolsillo a nadie, por ejemplo, ya tenemos personas que nos han dado ideas muy buenas, incluso para hacer una onda como de marketing con Amazon u otras compañías conocidas, de manera que a nadie le, sin perder un peso más de su bolsillo, digamos, yo tengo una cuenta de Amazon y yo quiero comprar, vamos a decir, un cesto de basura que me cuesta $20. Amazon me va a cobrar a mí mis $20, pero de esos $20 va a darle un 5% o un 10%, todavía no hemos hecho el contrato, a la organización. O sea, a Somos Más. Cuando esté ya eso amarrado, entonces lo vamos a publicar para que sepan que todo aquel que hace ciertas compras por internet a las principales tiendas, porque también está eBay, ¿qué otras más Pero podemos decir? es la misma compra al mismo precio. Eso no encarece el Al producto. mismo precio, a nadie le va a afectar para nada, pero parece que como somos tantos, ¿no? Usando el nombre de Somos Más, estamos dándole un poco de publicidad a esas tiendas. Entonces, si usted va a comprar algo y usted dice, vengo por Somos Más, lo pone a través de Somos Más, como que conoció el sistema a través de Somos Más, pues entonces un 5% de su compra ellos nos los pagarían a nosotros y es una manera de recaudar fondos para nuestra organización. No le cuesta a nadie un peso más, un centavo más. Es de lo que usted compre por internet, un porcentaje pasa a Somos Más. Ah, eso está muy. Es una manera de publicitar, ¿no? Más bien a esas tiendas. Esto de nosotros priorizar sostenernos a través de la iniciativa ciudadana y del aporte de todos los cubanos, evidentemente es trabajoso. Hay que tener 20 vías para lograr los mismos 4 kilos, para hacer 4 recargas. Pero la verdad es que también da mucha satisfacción y genera mucha creatividad. Fíjate de cuántas cosas nos hemos enterado que hace un tiempito no sabíamos. Exacto, no, y le agradecemos porque son las mismas, los mismos miembros o los simpatizantes los que nos están dando esos aportes. Necesitamos que el que tenga otras ideas, por favor, me escribe a finanzas@somosmas.com. Ese es mi correo. O pueden hacerlo a Eliezer, lo pueden hacer a Joana. Cualquier idea que tengan, por favor, ayudará a que tengamos un poco más de dinero para seguir haciendo nuestro proyecto. Mira, dice aquí Nick Mickey, dice, todo es pedir dinero y nadie sabe a dónde va a parar. Dice, a Somos Más no, a Eliezer. Entonces, bueno, por eso es importante. Detractores siempre van a haber, eso no Sí, hay de qué no, preocuparse. pero por eso yo me gustaría preguntarle a él, que Joana lo busque en la base de datos, a ver si es miembro de Somos Más, porque todos los miembros de Somos Más, de hecho, estamos preparando varios informes más todavía. Vamos a tener, como siempre, una interacción constante en que lo mismo que sepamos nosotros lo sepan todos los miembros. O sea, en qué se va gastando el dinero, cuánto tenemos, cuánto es el saldo, cuánto se recauda en cada uno de los eventos que hemos hecho. Que algunos se recauda algo y otros dan pérdida, pero no es pérdida, dan pérdida Aquí tengo las. financieramente, porque el movimiento asume la gestión del evento, pero dan ganancia en el sentido de que logramos que 20, 30 personas se sumen al movimiento, y ese es el objetivo del trabajo del movimiento. Pero a fin de cuentas, las que sean, las cuentas que sean, pues todos los miembros del movimiento deben tener la misma actualización que tenemos nosotros. Así que si tú fueras miembro del movimiento, seguramente no estuvieras haciendo esa pregunta, porque claro, somos una organización que mantenemos nuestra información privada para los miembros. Ese es un privilegio de ser miembro de Somos Más. Ahora, no tenemos que reportarle a la seguridad del Estado cómo hacemos En la. realidad no hay que, no hay que, ¿cómo esto? Hacerle que pasen su trabajito también, no hay que ponérsela todo en la, quiero decir, a los detractores. Yo quería aprovechar para comentar eso, de muchos de los miembros
odorantes incluso que le hemos mandado, además del agradecimiento, la notificación de los gastos que hemos tenido con el dinero que ellos están aportando, muchos de ellos regresan el correo diciendo que el que done dinero o el que pague una membresía no tiene por qué estar exigiendo hasta el mínimo detalle de las cosas que se, con las que, para las que el que no crea en nosotros, pues que no esté, que se vaya para otro lugar. Nosotros estamos queriendo ser abiertos con esta, en el sentido de que se sepa, por lo, sobre todo en los proyectos que se utilizan, para que sepan cuán necesario es que se aporte dinero a esta causa y a otras más que se van a venir en el camino con la ayuda de todo el mundo, porque es las propuestas de todos nosotros las que van a ayudar a que en Cuba al fin logremos algo. Hay que decir para qué se quiere el dinero, qué es lo que se está haciendo con él. No puede, no tiene que ser exactamente de detalle, tanto en transportación, tanto en comida, tanto, yo creo que hasta ese punto, vaya mi opinión personal, no hay que llegar a eso, pero sí en qué proyecto se está haciendo. Esa misma explicación que tocabas de dar, que todos estos eventos que se están haciendo, inclusive en, el, en uno solo de ellos tuvimos pérdida, y, sí, y fue de todas maneras necesario, porque a partir de ahí muchas personas que vieron esas directas, muchas personas se unieron más a nosotros. Así que no es una pérdida monetaria, ganamos en cuantía, en personas, en calidad de personas, porque todo el que se está uniendo tiene un buen corazón, sabe y se ha leído los proyectos que tenemos, quieren participar de esta nueva, de esta labor. Bueno, en todo caso, cualquiera que tenga la duda que tenga, es bueno, a mí me parecía muy importante que le vieran la cara a Ivanova, que aparte de ser una cara muy linda, es una persona que está muy dispuesta a responder cualquier tipo de pregunta. Ya saben a quién dirigirse en cuestiones financieras. Bueno, así se ahorran mensajes a mí también, porque yo no llevo el asunto. Es bueno que cada responsable de algo en el movimiento, ustedes lo conozcan todos los miembros del movimiento, y así cada cual un poco que se encarga del trabajo de su área y no se satura a otra persona que no tenga que ver con eso. Entonces, gracias por quinta vez, Ivanova, y seguimos entonces con... Vamos a conocer a Joana, que aquí nadie la conoce. Bueno, fue un gusto. Saludos a Wilken. Un abrazo. Bueno, ahí está Joana. A ver, Joana, comenta para llamarte. Oye, Leonel Brito me está poniendo caritas con corazoncito y eso. Yo veo a Leonel medio... No sé de qué va. Dale suave al dedo, Leonel. A ver. Dice Omar González. Oye, esos mismos que hablan donan a senadores de la Florida para que vayan al restaurante. Alejandro Santana, Eliezer, el dinero y el IRS. Para el que tenga esa duda, Somos Más tiene su 503. Es una organización legal, una organización constituida como ONG, que es lo que es, una organización perfectamente establecida, que paga sus impuestos, hace absolutamente todo eso en regla. Así que no hay ningún tipo de dificultad con eso. Y aparte, el que tiene dificultades con el IRS, de eso se encarga el IRS. Es que hay algunos por ahí que tienen, están locos por imprimir una chapa de algo y ponérsela en el pecho, ¿no? Lo mismo son Homeland Security, que son policías, que son IRS. Hay gente que le quiere quitar el trabajo a los verdaderos oficiales de las cosas. En este país todo está bajo control y el que tenga algún problema, pues ya se lo harán saber. Así que tranquilo, que no hay ningún tipo de problema. Joana está ahí.
Pregunta Jaime Martínez y Joan si Somos Más tiene algún grupo en Puerto Rico. Sí, tenemos miembros en Puerto Rico. Y aquí está la persona precisamente que gestiona a los miembros del movimiento. Tenemos que hacer algo bien bueno ahí en Puerto Rico. Exactamente, Tony, No Profit Organization. Estoy superándome el inglés todos los días. Joana, ¿tú andas siempre así tan Hola, ¿cómo linda están? o te pusiste así para nosotros? Bueno, las dos cosas. Ustedes se merecen que yo esté linda, pero bueno, tú sabes que yo me creo linda. Bueno, pues te mando Óyeme. un beso, un abrazo bien grande de parte de todos los miembros de Somos Más, de todo el piquete, fundamentalmente la gente de Las Vegas que se quedó encantado contigo. Y bueno, queremos escucharte a ver qué nos traes hoy por ahí. Bueno, de verdad que yo también me quedé encantada con los muchachones de Las Vegas. Ese fue siempre un grupo muy especial, todos lo han sido. Realmente conocer a tantas personas en tantos encuentros, en tantas ciudades, a tantos cubanos y a otros no cubanos también que están aportando a nuestra causa, creo que está siendo algo muy especial. Para mí lo ha sido podernos encontrar con personas que estén donde estén, siguen amando a Cuba. Y esto está siendo una experiencia muy buena para nosotros. Ojalá todos los miembros de Somos Más tuvieran esta oportunidad y creo que algún día lo llegaremos a hacer de compartir una convención donde podamos estar todos los que hemos conocido y creo que va a ser tremendo eso. Creo que eso ya está entre los planecillos, eso que tenemos nosotros metiditos en la mente y en el corazón. Fue bueno Las Vegas, buenísimo. Y hoy quiero hablar de algunas cosas que sé que todos están deseosos de saber, y creo que estos frentes que estamos llevando siempre tienen un grado alto de preguntas. Ahorita alguien me preguntaba, yo quiero que me informes de mi estatus, pero bueno, yo realmente pocas veces olvido los nombres, pero no tengo en la mente todos los nombres de todos los cientos de miembros que tenemos. Yo quiero explicar esto primero. Lo primero es cómo hacerse miembro del movimiento. La forma oficial de hacerse miembro es entrar al blog de Somos Más. Ahí usted va a encontrar un espacio para hacerse miembro a través de participar. O sea, participa es la forma de usted ser parte del movimiento Somos Más. Usted va a encontrar un formulario que de manera sencilla usted lo puede llenar. Ahí va a recibir una respuesta automática que le dice que sus datos han llegado al movimiento. Pero no crea que eso yo lo recibo en el momento. Nosotros tenemos un tiempo para realizar el proceso de la membresía. De 10 a 15 días, pues procesamos todos los datos y les respondemos. En algunos casos se ha tardado más de 10 o 15 días, pero yo le aseguro una cosa, en algún momento le va a llegar. Si usted se llenó los datos, no los vuelva a llenar, porque los recibimos dobles y no, o sea, con eso no avanza el proceso en absoluto. Solamente les pido, pues tengamos un poquito de paciencia. Todo el mundo puede escribirme que tenga duda de su estatus a joanacolombia@somosmascuba.com. Pero déjeme explicar algo. Cuando usted ya es miembro oficial aceptado en el movimiento, usted recibe un correo de confirmación diciéndole, usted ha sido aceptado como miembro de nuestro movimiento y a partir de ese momento empieza a recibir todos los informes, las actividades que estamos realizando, una información que estamos tratando de tener de manera al menos cada 15 días con todos los miembros del movimiento. Eso en cuanto a cómo hacerse miembro y el tiempo de procesamiento de la membresía. En otros momentos, el procesamiento de la membresía era casi inmediato. Yo recibía un correo, mandaba la confirmación de los datos y en cuestión de un par de días ya eran miembros. Pero hoy es distinto y esto lo voy a decir una cosa. Me alegra y me alegra que la gente me cuestione y me diga y casi que me metan esos agitones que los cubanos le metemos a los demás. ¿Por qué? Porque lo que más yo recibo de la gente, de los miembros, de los futuros miembros, es que me dice, mira, yo estoy apurándote porque yo no quiero ser un número más. Y eso me alegra que nosotros no tengamos gente que quieren ser números en Somos Más, sino que quieren ser miembros activos. Y me dice, mira, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Incluso hemos mandado algunos grupos en los que pueden participar y algunos me han echado para atrás y dicen, sí, puedo hacer esto, pero también puedo hacer esto otro. Es decir, que hay un alto grado de iniciativa
en los miembros que estamos teniendo en Somos Más. Porque Somos Más no es Eliezer, Somos Más no es Joana, Somos Más no es Ivanova, Somos Más somos todos. Y ese es lo bueno, lo bello del movimiento Somos Más, que todos tenemos un lugar, todos podemos participar. Somos Más lo hacemos de conjunto entre un grupo de jóvenes, menos jóvenes, hombres, mujeres, cubanos y otros no cubanos, que realmente estamos queriendo un cambio para Cuba y terminar con la situación que existe en nuestro país y aportar a ella. Entonces, no sé si en este aspecto, porque quiero hablar de otros dos temas, no sé si en esto pues tienes algo que preguntarme. No, déjame ver, ahora que todo el mundo puede comentar cualquier duda que tengan sobre capital humano, escriban la pregunta para que Joana le responda. Aquí tenemos a otra futura ministra de Cuba. Seguramente va a ser mucho más eficiente, más amorosa y más dedicada a los cubanos que los ministros que tenemos hoy. Así que, además, eso es lo bueno, creo que de todos nosotros, que hemos empezado de abajo, gestionando 10 personas, 20 personas, 100 personas. Y yo creo que eso también es lo malo de las personas que dirigen hoy Cuba, que pasaron un curso en la Ñico López por ser militantes del partido, pues ahí lo ponen muchas veces en cargos que requieren sensibilidad, preparación, honestidad, y realmente tienen un grave problema de formación y algunos un grave problema también humano, ¿no? Así que cada día me siento más afortunado de tener este tipo de personas que forma parte de Somos Más. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta sobre capital humano? Ajustándose al tema, o vamos para el próximo. Bueno, las preguntas ya saben, se las pueden dejar ahí a Joana. Nos está saludando a Danis Rojas Pérez desde Las Tunas. Abrazos, muchachos. Tenemos personas conectadas desde Alamar, Las Tunas, Camagüey. Así que un saludo a todos los cubanos que nos están viendo. Hoy el tema, ahora cuando terminemos con Joana, vamos a conversar un poco sobre el Congreso de los Periodistas que hay hoy en Cuba. Así que no se me vayan, que voy a llamar a algunas personas. Joana, entonces seguimos. Sí, quiero comentar un poco de que hemos tenido hasta ahora 8 eventos. Joana, perdona, hay una pregunta. Dice que repitas el correo. No sé si estando conectada puedo hacer algún comentario, pero cuando termine se los voy a poner. Okay. joanacolumbier@somosmascuba.com. Ese es el correo al que pueden estar escribiendo. Si alguien lo conoce de los que están en la directa, por favor escríbalo para que los demás vean cómo se escribe. Entonces, quiero estar comentando acerca de los eventos que hemos tenido. Ya habíamos hablado de lo bueno que había sido para nosotros, cómo habían significado para nuestra experiencia política y para nuestra experiencia como cubanos. Hemos tenido 8 eventos y ahora en el próximo mes de agosto tendremos al menos 2 eventos. Un evento en Kentucky y un evento en New Jersey y New York. Están prácticamente ya coordinados, solamente quedaría comenzar a dar la promoción necesaria. Entonces, lo otro que quiero hablar es de los proyectos, o al menos de 3 proyectos en los cuales está insertado el movimiento Somos Más. El primer proyecto de que quiero hablar de manera general, porque lo vamos a tocar el próximo lunes, es el proyecto de Club Cívicos. No voy a entrar en detalles porque el próximo lunes vamos a hablar un poco más del tema de los clubes cívicos, pero estamos organizando de manera efectiva los clubes cívicos. Precisamente mañana vamos a tener una reunión con todos los coordinadores de los clubes cívicos y ellos están informados, ya van a estar están disponibles para la hora de la realización del encuentro de mañana con los responsables de los clubes cívicos y a partir de ahí vamos a echar para adelante ese proyecto. El próximo lunes pues vamos a estar hablando cómo va a ser el funcionamiento y el trabajo de los clubes cívicos. Va a ser uno de los puntos de la directa del próximo lunes. El otro tema que quiero hablar del otro proyecto es el proyecto Paparazzi. Desde hace más o menos un mes, la Academia 1010 convocó este proyecto. Este proyecto ya ha recibido de Cuba 4 personas deseosas de participar en el proyecto, pero tenemos todo el mes de julio de convocatoria el proyecto, es decir, todo el mundo durante este mes de julio puede enviar su proyecto y estaremos valorándolo hasta el 15 de agosto para comenzar a funcionar el 20 de agosto. Y esto es algo importante que quiero que sepamos. Este es un proyecto que está llevándose adelante por el movimiento Somos Más. Y su principal objetivo es hacer conocer la realidad cubana
a través de este tipo de periodista tan controversial, pero que también es capaz de llegar, que es el paparazzi. Entonces, ese es otro proyecto del que queríamos hablar. Joana, Quiero hablar. Tenemos hasta la última vez que me informaste sobre eso. Ya hay dos aplicantes que están en fase de aprobación de su proyecto, ¿no? Sí, tenemos dos más también. Que bueno, que con uno de ellos estamos, trabajando porque está por cumplir los 18 años y una de las cosas, de los requisitos, es que sea mayor de edad. Por cuestiones obvias, pero bueno, estamos esperando saber, precisando su edad, para saber si cumple con los requisitos, porque es uno de los muchachos que también tiene tremendo empuje, ya ha hecho sus videos en las redes y sus videos se han hecho virales incluso, y él fue uno de los primeros que escribió para el proyecto Paparazzi. Recordando, estamos hablando de un proyecto en el que Somos Más le va a proporcionar un teléfono inteligente, unas cuantas horas de conexión a internet semanal, que ahora no recuerdo cuántas. Y, o sea, una serie de ayuda logística y financiera para que cualquier joven cubano interesado en fundar un medio alternativo, un medio independiente, que refleje la cotidianidad de su comunidad, de su municipio, de su provincia, en Cuba, nosotros vamos a impulsarlo. Y la idea es que esto, nosotros solamente le demos un impulso, pero luego este medio independiente se pueda autosostener. O sea, que a través de los propios anuncios que pueda publicar de las casas de alquiler en su municipio, de los negocios, de los restaurantes, de todo eso, pueda ser como en cualquier parte del mundo, un medio que sea un puente entre esa comunidad cubana y el mundo, pero ya visto como un proyecto de negocio. Y eso evidentemente va a poder permitir que la realidad de esa comunidad, de ese municipio, esté plasmada en las pantallas de todo el mundo, como hoy lo está a través de Paparazzi Cubano. Vemos prácticamente todos los días los barrios de La Habana, la vida cotidiana de La Habana. ¿Por qué no hacer eso también en Puerto Padre, en Mayarí, en Bolondrón, en Dumañueco, en todos los lugares de Cuba? Entonces, en eso consiste el proyecto Paparazzi. Bien, quiero hablar de otro proyecto de manera general, solo para que se tenga conocimiento, porque de este posiblemente estemos hablando también la próxima semana, y es del proyecto e-commerce. El e-commerce va a ser una tienda virtual que va a tener Somos Más, ya está en el proceso de contratación, porque si algo que hemos tratado de hacer siempre es mantenerlo todo por todos los, de todas las vías legales, tanto nuestro movimiento como todo lo que estemos realizando, y a través de él muchos van a poder comprar pues pullovers, lapiceros, distintos artículos que van a ser especie de souvenir del movimiento Somos Más y que muchos nos lo han estado pidiendo durante todos nuestros encuentros y también escribiéndonos a nuestro correo. Entonces, para finalizar, yo quiero hablarles de otro proyecto en el cual Somos Más está inmerso y participando, y en el proyecto Cuba Decide. Somos Más pertenece a Cuba Decide, fue uno de los fundadores Cuba Decide, y precisamente el sábado hay un encuentro de preparación de promotores de Cuba Decide. Dos miembros nuestros, Adrián Camilo y Dairon Frías, van a estar participando como representantes nuestros, representantes de Somos Más en Cuba, en esta preparación de promotores de Cuba Decide. Y creo que es algo importante que conozcamos. Nosotros como movimiento siempre estamos a la disposición de apoyar todo movimiento que quiera terminar con la dictadura que existe en nuestro país. Vías hay muchas, proyectos hay muchos, estrategias hay muchas. Nosotros somos uno de ellos. Esperamos siempre el apoyo de los demás. De igual manera, pues nosotros apoyamos a los proyectos que creemos que son de una u otra forma formas de llegar a ese cambio tan necesario en nuestro país. Solo quería que estuviéramos al tanto de algunos proyectos pues, en los cuales estamos inmersos como movimiento para seguir adelante y con la visión todos de cambiar la realidad de nuestra patria. Gracias, Joana. Y antes de que te vayas, yo le voy a hablar de otro proyecto que seguramente de ese proyecto y del evento que vamos a hacer con los influencers y de la convención, segunda convención internacional del movimiento que va a ser para fin de este año, seguramente no hablaste por disciplina de nuestro consejo, que hay cosas que todavía no las hemos pulido bien. Pero bueno, yo no voy a decir todo. Hay que ir, yo creo que el que mucho abarca poco aprieta. Tenemos que ir consolidando objetivo tras objetivo
y estoy seguro que vamos a llegar lejos, pasito a pasito. Pero sí quiero comentarles algo sobre el proyecto El Mapa de la Oposición Política Cubana, que ya es algo que valoramos. Somos Más va a construir una plataforma digital como tipo Google Earth, y ustedes lo han visto, donde cada opositor cubano, cada organización en Cuba va a estar representada por un color y va a estar ubicada en el municipio, en el barrio a donde pertenece. De manera que por primera vez podamos pintar a Cuba completa, o sea, dibujar en toda Cuba dónde está la oposición, a qué organización pertenece, quiénes son los opositores de mi barrio, cómo los puedo contactar, para que por primera vez nos demos cuenta de que no somos pocos, somos miles. Pero a veces estamos tan aislados que nos sentimos solos, sentimos que somos poquitos, pero somos miles. Y también el mundo entero podrá reflejar, todos los miembros, por ejemplo, de Somos Más, se van a poner en el país donde residen, y ahí uno llena como un perfil. Uno pone el nombre, los apellidos, la organización a la que pertenece, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando usted viaja, por ejemplo, a Madrid, y es miembro de Somos Más y quiere saber cuáles son los miembros de Somos Más que están a su alrededor, usted simplemente entra allí y ahí le va a salir a 3 cuadras, hay un miembro de Somos Más. Fíjense, pero si usted va a Cuba, va a ser igual. Usted va a recorrer Cuba y usted puede irse quedando y durmiendo y comiendo lo que tengamos, porque es nuestra política como movimiento y como seres humanos, porque esto es una gran familia. Esto es como si fuera una orden masónica, pero mejor todavía. Y usted puede recorrer Cuba o recorrer el mundo dando siempre el abrazo fraterno a cada uno de los miembros de Somos Más. O sea, vamos a unirnos para vernos todos como familia en el mundo entero y en Cuba. Eso yo creo que... Y además, esto no va a ser solo para Somos Más. Es para todas las organizaciones cubanas. Entonces, cuando dibujemos todos los miembros de UNPACU, todos los miembros de Somos Más, todos los promotores de Cuba Decide, todos los de la Alianza País, todos los de la MUAT, entonces yo le voy a decir a ustedes cuántas chinchilas peladas caben en un saco súper. Porque siempre están diciendo que somos 4 gatos. Ustedes van a ver cuántos cubanos dignos, amantes de la libertad, sacrificados cubanos, estamos hoy contra ese sistema. Y eso lo vamos a ver en todo el país y en toda Cuba. Y es el mapa, vamos a ver cómo le ponemos, el mapa por la libertad de Cuba, o la Cuba del futuro, o el mapa del cambio. Pero lo cierto es que usted puede pinchar sobre su municipio, sobre su barrio, y ver ahí quiénes son los opositores, a qué organización pertenecen, en fin, y cómo contactarlos. Esto es muy importante porque hay gente que va a decir, wow, en mi cuadra había esta gente. A 2 cuadras de mi casa existía oposición, habían miembros de Somos Más allí. Y yo creo que va a ser un elemento para seguir fortaleciendo esta unidad que estamos creando ya visualmente, y va a ser algo bien, bien lindo, bien importante. Entonces, Joana, si tienes algo más. No, solamente agradecerte esta oportunidad, y el próximo lunes nos vemos con otros temas. Bueno, un beso a todos. Yo te quiero pedir un minuto más, un minuto. Y es para introducir, para que tú seas la primera invitada de la noche, quisiera tener tu criterio sobre el Congreso de la UPEC. Ya has visto las noticias que más o menos han ido saliendo. Díaz-Canel ha institucionalizado todavía más la censura en Cuba. Ya le dijo a los periodistas que se es o no se es desde Shakespeare. Ahí está Thalía González diciendo que los periodistas son fieles a la revolución y al partido, pero que necesitan más espacios para poder ser más transparentes, denunciar la corrupción, hablar con nombres y apellidos, en fin. ¿Qué opinión te merece este nuevo Congreso de la OPEC en Cuba? Bueno, en primer lugar, Eliezer, hay que partir del hecho de que en Cuba hay una dictadura. Una dictadura que no es solamente para los que se oponen, es también para los que están aparentemente a favor de ellos. Es decir, la dictadura no se limita al que se opone a ella, y tiene muy en cuenta también el que aparentemente está a su favor. Y pienso que es una institucionalización mayor de la censura a la que se está sometiendo al periodismo cubano. Los periodistas cubanos evidentemente quisieran un mayor espacio,
un mayor espacio para poder expresar sus criterios. Lo hemos visto en muchos que han intentado incluso a hacerse de un espacio personal para tener una opinión diferente y sin embargo les ha costado precisamente su trabajo. Creo que Díaz-Canel no va a ofrecer nada diferente a lo que se ha venido ofreciendo durante estos años de dictadura en Cuba y creo que realmente la única solución para el periodismo es tomar el papel que le corresponde, un buen papel de avanzada en el cual pueda sea capaz de sobreponerse a esa censura y ser realmente un espacio de libertad de prensa, de libertad de expresión, sin necesidad de crear una aparente división, pero ser inteligentes para poder lograr llegar a romper la censura y ser capaces de decir la realidad de que está viviendo Cuba. Es difícil porque para como todos los ciudadanos, los periodistas están sometidos constantemente a una presión social y constantemente a un escrutinio de sus ideas, a un escrutinio de sus escritos, pero creo que es el periodismo una de las formas que durante muchos años y en todos los países ha logrado salvar una nación. Y me parece que le correspondería a los periodistas cubanos tomar un posicionamiento diferente contra la dictadura cubana, porque la censura no va a ser limitada ahora con Díaz-Canel. Creo que él va para posicionarse y para intentar legitimarse en el poder, pues va a aumentar esa censura contra el periodismo y contra todo el que quiera expresar un criterio diferente. Bueno, pues un abrazo bien grande. Gracias, Joana. Y seguimos en combate. Bueno, chao. Chao. Bueno, esto del Congreso de los Periodistas a mí, la verdad que me ha dado mucha lástima. Me ha dado mucha lástima porque yo entiendo que debe ser difícil para una persona que lleva 20, 30 años trabajando para un periódico, repitiendo lo mismo. Yo creo que las personas se acostumbran a hacer ciertas cosas. Y cuando se hace un congreso de esta naturaleza, precisamente muchas veces asiste al congreso el menos incómodo, el más tracatán de todo el periódico. Entonces, reunirse nuevamente, año tras año, creo, para pedirle siempre al gobierno, al partido, que le dé a la prensa un poco más de libertad, un poco más de autorización para reflejar la corrupción que hay en el país, para reflejar los problemas. O sea, hacer un congreso nacional para reunir a miles de profesionales del periodismo, para que a voz en cuello pidan permiso para ejercer el periodismo, yo creo que es el acto más grande de denuncia que se puede hacer contra, o sea, es el reflejo más claro de que en Cuba evidentemente hay una dictadura. Porque si no hubiera una dictadura, ¿por qué tiene un periodista que pedir permiso para ser periodista? A mí me queda sobreentendido. O sea, me parece una redundancia que un periodista quiera decir la verdad objetivamente, que un periodista quiera hacer investigación, que un periodista quiera acceder o sea, publicar con inmediatez las noticias. Si eso no es ser periodista, entonces, ¿qué cosa es ser periodista? ¿Qué fue lo que estudiaron ellos? ¿De qué se graduaron? Precisamente eso es ser periodista. Entonces, me parece ilógico que sea Díaz-Canel el que autorice a una persona a ser periodista. ¿Qué han sido ellos entonces durante 60 años? Y es fuerte ver cómo algunos de ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta. Bueno, necesitamos que las personas, que los dirigentes nos den más información. Bueno, y si no se las dan, ¿qué van a hacer? Si el Partido Comunista no les da la libertad de decir la verdad, ¿qué van a hacer? ¿A quién responden ustedes realmente? Y por eso entiendo esta guerrita que le está echando Díaz-Canel a los medios independientes, a los blogueros, a los tuiteros, que es algo tan importante para una sociedad. Fíjense, Internet ha sido la herramienta que más ha democratizado el acceso a la información. No solamente el acceso para leer o para ver o para consumir información, sino el acceso para generar, para publicar, para alzar tu voz y para tener, para constituir tú mismo un medio.
de información y no depender de nadie, para decir tu propia verdad. Entonces, ver eso como algo negativo, yo creo que hay que estar realmente muy enfermo para pensar que resulta negativo para una sociedad que las personas puedan expresarse libremente y que todo el periodismo sea un periodismo independiente. Hay que desearle muy mal a una sociedad para privarla de algo tan bueno como eso. Ahora, la pregunta es, ¿y los jóvenes? O sea, es la esperanza que yo tengo y la pregunta que me hago. Los jóvenes que están estudiando hoy periodismo, que no quieren seguir repitiendo el mismo modelo fracasado de una prensa aburrida, repetitiva, retrógrada, no quieren ser voceros de la propaganda de un partido, simplemente quieren ser profesionales, quieren ser honestos, quieren sentirse bien espiritualmente con su trabajo. Y si eso solamente es posible cuando usted refleja en su día a día, en sus artículos, en sus entrevistas, la realidad nacional, que hoy por hoy es una realidad disidente. La realidad nacional de Cuba es una realidad disidente. Es una realidad llena de frustración, de aspiraciones de salir de esa realidad, de sueños frustrados, de promesas incumplidas, de carencias, de falta de abastecimiento, de abusos, de burocracia. Esa es la realidad. Le guste Díaz-Canel o no le guste. Y si ellos tuvieran un mínimo de confianza en el pueblo cubano, si ellos tuvieran un mínimo de seguridad de que el pueblo los apoya y de que las personas siguen creyendo en la revolución y en sus líderes, fueran los primeros en poner el internet a toda Cuba. Ellos fueran, ya Cuba hubiera sido el primer país del mundo en tener la 5G. Porque si usted sabe que los ciudadanos de un país lo apoyan, usted le pone internet rápido a todo el mundo para que se acaben los comentarios, para que se acaben las críticas. Porque si todo el mundo, desde Guantánamo hasta Pinar del Río, al acceder a internet va a defender la revolución, va a narrar la felicidad que siente de vivir en un país comunista, va a narrar los éxitos de la educación, de la salud, la infraestructura, la abundancia que tenemos de productos agrícolas, lo bien que nos acostamos después de comer todos los días. Entonces eso le conviene al gobierno, definitivamente. Entonces hay una contradicción constante. El pueblo es revolucionario, los periodistas son revolucionarios, todo el mundo es revolucionario, pero internet, ¿para cuándo? ¿El internet para cuándo? ¿La voz para cuándo? Ah, porque ellos quieren seguir hablando a nombre del pueblo. Ellos no quieren que el pueblo hable por sí mismo. Ellos quieren seguir narrándole al mundo cuáles son las aspiraciones, los sueños, la realidad de nuestro pueblo. Y por eso a mí me parece tan importante promover desde la oposición todo lo contrario. El apoyo incondicional, la creación de todos los medios independientes posibles. Hay que demostrarle a los jóvenes periodistas cubanos que puede ser rentable, que hay vida después de la UPEC. Como mismo le decía a los jóvenes artistas hace poco, que hay vida después del ICAE. Hay que demostrarle a los jóvenes periodistas cubanos que hay vida después de la UPEC. Que hay prosperidad, hay honestidad, hay trabajo fuera de la UPEC. Y yo creo que esa debería ser la tesis de graduación de todos los jóvenes periodistas cubanos. Fundar un propio medio, un medio propio. Es una invitación, una exhortación que yo les hago. Como mismo un ingeniero informático funda una compañía de software. Como mismo un elaborador de alimentos crea su propia cafetería y le da mucha más prosperidad y honestidad en su trabajo que trabajar para el Estado y robarse el jamón y robarse el queso. O sea, cuando usted trabaja para usted mismo, usted le pone todo lo que lleva el sándwich para que se lo compren. Cuando ustedes se decidan a tener sus propios medios, ya sé que hoy no son legales. Y no es que no sean legales. Lo que es ilegal es que sean ilegales. El que es un violador de la ley internacional y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el gobierno que ilegaliza algo que es un derecho de cada uno de los ciudadanos de Cuba y del mundo.
que nos las da la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Cuba es signataria. Entonces, expresarse libremente incluso está consagrado en la Constitución, aunque después hay dos o tres artículos más que te quitan ese derecho. Pero a fin de cuentas, la prensa independiente existe. Existe hace décadas. Es verdad que ha afrontado grandes dificultades, pero ahí está. Ahí se ha mantenido de pie. Y por eso decía yo en la columna que publiqué en Cubanet, yo, más que censurar o ver a la prensa independiente como el enemigo, que es lo que está haciendo el gobierno cubano, yo le daría un gran premio. Quiero rendirle honores, quiero rendirle respetos a todos los periodistas independientes de Cuba, que por 30 o 40 años o más han dado lo mejor de sí y han sufrido mucho, pero también han tenido la satisfacción enorme de haber sido libres y honestos con su palabra, con su trabajo. Entiendo que hay de todo en la viña del Señor, pero muchos de los periodistas independientes que he conocido son verdaderos periodistas. Son más periodistas, aún sin tener un título, que muchos de los que se gradúan de periodistas y todavía no han dicho una verdad. Todavía no han sido honestos una sola vez. Todavía no han denunciado a un solo dirigente. Todavía no han defendido al pueblo con una sola palabra, con una sola letra. Esos tendrán el título de periodista, pero de periodista no tienen nada. Porque ser periodista no es tener un título colgado en la pared. Para ser periodista usted tiene que tener un corazón de acero. Usted tiene que tener un sentido de la decencia y de la ética extremadamente alto. Y una gran valoración de usted mismo y de su trabajo. Que no puede venir ningún cuadro del partido, ningún censor, a decirle a usted qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que decir, qué es lo que tiene que escribir. Por eso me parece, es lástima lo que me da, cuando veo a tantas personas aplaudiendo a quien lo censura. Díaz-Canel y el gobierno de Raúl Castro y el gobierno de Fidel Castro creo que tienen el récord del mundo a la hora de censurar a los medios de comunicación. ¿Cómo es posible que cuando entra por la puerta de ese salón, de ese evento, se ponga de pie todo el mundo a aplaudir eufóricamente a la persona que le está diciendo directamente, ustedes van a hacer lo que el partido determine? Aquí está diciendo o Trevor Tiger, no critique si no estás allá. Yo critico donde me da la gana. Si a fin de cuentas yo estando en España, estando en Suecia o estando en Estados Unidos, ellos jamás en la vida han parado de criticarme. Y Correa, que a lo mejor te cae bien, ahora está en Bélgica. Y Raúl Castro y Fidel Castro vivieron en México, en Estados Unidos, donde les dio la gana en su momento. Y José Martí publicó sus mejores artículos, sus mejores obras en otras tierras. Precisamente porque al conocer el mundo entero pudo juzgar con mayor certeza lo que vivía en su país. Y yo critico de donde yo quiera. No le resta ni le da fuerza, ni razón, ni le quita razón a lo que estoy diciendo. O tú piensas de una manera diferente. O tú crees que lo que estoy diciendo no es cierto. Ah, si tú crees que no es cierto, dime para llamarte. Y con argumentos entonces tú me dices, oye, no. En Cuba no es así lo que tú estás diciendo, tú estás mintiendo, eso no es así. Bueno, vamos a discutirlo, vamos a conversarlo. Pero tú no me puedes prohibir a mí criticar absolutamente nada. El 99.9% de mi vida, salvo 8 meses, lo he vivido bajo ese sistema. 32 años, casi 33 que tengo. ¿Quién carajo eres tú para decirme a mí que yo no critique? Yo he aportado casi 100.000 pesos de impuestos a Cuba, al único país que le he dedicado toda mi vida de años entero de emprendedor. Por supuesto que tengo todo el derecho del mundo, aparte de que soy residente cubano y de que aspiro a hacer toda la política del mundo en nuestro país. Si no te gusta, vete echando. Entonces, bueno, sobre este tema precisamente de los periodistas cubanos,
que nuevamente están hablando de un poco más de espacio, de un poco más de tolerancia, un poco más de libertad para poder decir lo que ellos quieren decir. Me gustaría escuchar algunos criterios de ustedes. Vamos a intercambiar sobre este tema, la experiencia que tengan ustedes por ahí. Así que si alguien quiere participar, me pone, llámame y lo llamo. Dice Trevor, que te voy a llamar a ver si vamos a hablar. Dice, Martino criticaba tanto a los de adentro, pero ¿a quiénes de adentro yo estoy criticando? A mi abuelo, al tuyo, al cubano de a pie que camina por las calles y está sufriendo las consecuencias de lo que yo estoy criticando. Yo critico a Díaz-Canel, que está allí, pero no está allí. Díaz-Canel le da la vuelta al mundo. Y los hijos de él también. Y los hijos de Raúl y Raúl. Y van allá y se tiran las fotos en Galicia y están unos meses por allá. Y el hijo de Fidel está en el mundo entero. ¿Qué caramba tiene que ver que esté dentro o esté afuera? Yo critico a las personas que desde adentro o desde afuera le están haciendo daño a mi país y a mi nación. Que no solo están adentro, hay unos cuantos que están afuera, haciéndole daño a Cuba, haciéndole daño a los cubanos. Es que a mí esa mediocridad de pensamiento realmente me saca la piedra. Bueno, vamos a llamar a Ariel Arencibia. Pero si quieres te llamo ahora mismo para conversarlo, para discutirlo, ¿ok? Vamos a llamar a Ariel. Ay, a Rolmán después, que es periodista. Estamos llamando a Ariel. Bueno, no sale Ariel, vamos a llamar. Ah, sí, ya salió. No te veo, Ariel. Hola, Ariel. ¿Me ves? Ahora sí te veo. Cuéntame. ¿Cómo estás, mi hermano? Feliz de tenerte aquí en la directa. Bueno, desde hace prácticamente 5 o 6 meses vengo siguiendo tu trayectoria política aquí fuera de Cuba. Pues como llevo años aquí, no conocía después de la directa que tuviste, de la discusión que tuviste con Alarcón, en qué había parado tu vida, porque tú sabes que la información en Cuba es manipulada, es el tema que estás hablando. Y nosotros prácticamente sabemos pocas cosas, a no ser que se filtre algún tipo de información, ¿no? Y precisamente la revolución y el socialismo han durado tanto y ha logrado engañar a la opinión pública, tanto latinoamericana y algunos pensadores, inclusive hasta de Europa, manipulando la información y teniendo ellos cerrada la información para que se filtre las cosas que ellos quieren que el mundo vea que son buenas en Cuba. Entre comillas, porque en Cuba, ¿qué hay de bueno en el socialismo? Porque todo es una verdad media o una mentira completa. ¿Ves? Entonces, yo como tú creo que los periodistas independientes de Cuba son personas muy valientes. Muy valiente y muy digna porque han arriesgado su libertad y hasta algunos hasta la vida cuando se les ha ocurrido enfrentar al sistema o algún político importante en Cuba, algún gobernante, y decir simplemente lo que ellos no quieren que el mundo sepan, que es la verdad lo que está pasando en Cuba. ¿Ves? Y creo firmemente que somos más o cualquier movimiento político que tenga la esperanza de hacer un cambio en Cuba, en lo primero que tiene que centrarse es en la información. Creo grandemente en ese proyecto que ustedes tienen del paparazzi cubano, que la gente del mundo sepa realmente cuál es la condición del cubano de a pie, no de los hijos de Raúl, no de los hijos de Díaz-Canel, que gozan de todos los privilegios, porque la igualdad que el socialismo predica es para los de afuera, pero no los de adentro del sistema. ¿Ves? Y entonces, si la gente no reconoce, yo he visto videos del paparazzi sobre
viejitos que trabajaron 50 años para la revolución y amaban a Fidel, y ahora tienen sus casas cayéndolas arriba, y sin techo, y no tienen condición de baño ni agua. Si alguien no muestra esa verdad y no tiene sensibilidad por la gente que ama, que todavía queda en Cuba, como tú dices, tu abuelita, la mía, mi tía, mis hermanos, mis sobrinos, que están pasando hambre, necesidad, para conseguir cualquier cosa. Entonces, ¿de qué manera la opinión pública del mundo puede saber por qué es tan necesario un cambio urgente en Cuba? ¿Ves? Y van a seguir creyendo el cuento de que las escuelas son gratis, que los hospitales están bien, que tienen, son una potencia médica, una fábrica de mentiras, cuando en Cuba ya no hay ni médico. Bueno, y por otro lado, todos los medios oficiales en Cuba tienen sus páginas en Internet, generan contenido para Internet. Estamos hablando de que Cuba tiene, ahora con la nueva división político-administrativa, creo que son más de, tenía 165 municipios, pero ahora son algunos más. En cada uno de esos, de esos municipios tienen medios de prensa, muchos tienen telecentro, tienen radio. Todos esos medios tienen presencia digital en Internet. Tienen páginas de Facebook. O sea, Cuba genera diariamente, desde la isla, la prensa oficial genera miles de artículos, genera miles de videos, genera miles de noticias, que a través de sus agencias, Prensa Latina y otras, lo mueven por el mundo entero. Entonces, todavía la información que se genera de manera independiente es muy poca información, es poquitísimo. Y por eso es tan bueno que exista, aunque a veces estemos de acuerdo y a veces no estemos de acuerdo, y a veces tengan más profesionalidad que otras, pero que exista Cibercuba, que exista Radio y TV Martí, que exista Cubanet, que exista Diario de Cuba, que exista 14 y medio, que se hace desde allí. Yo creo que es una suerte tremenda que existan estos oasis, estas excepciones, que puedan de alguna manera reflejar otro punto de vista de la realidad. Y por eso, pero todavía la pelea es de mil a uno. Hay que fundar así todavía mismo 20, 30, 50, 300 medios más. Porque aquí el tamaño importa. Como en tantas cosas en la vida. Como en tantas cosas en la vida, en la política, el tamaño importa. O sea, cuando aquí estamos hablando, ahorita decía uno, no entiendo para qué sirve esto el cambio en Cuba. Oiga, porque usted, tenemos un desequilibrio de la narrativa, de la realidad increíble. No solamente el que está afuera, el cubano que está dentro de Cuba. Cuando tú ves de toda la información en el día que recibe, cuánta la genera el sistema y cuánta la genera la prensa libre, el 0,1%. Entonces, vaya, ¿cómo tú puedes ganar una pelea cuando la inmensa mayoría de las personas todavía sigue confundida y todavía sigue leyendo el Granma, la Mesa Redonda, el Noticiero Nacional? O sea, eso... Estamos en es una locura, total. Mira, si una cosa ha permitido de que muchas de las personas que están dentro de Cuba, que no están contentos ni felices con el sistema verdaderamente, hay más de un 60% en este momento, 70% de personas que están en un descontento nacional y que tienen más miedo al cambio que cualquier cosa, porque piensan que si estos son malos, los que van a venir detrás van a ser peores, por la desinformación de que los que vivimos aquí en Estados Unidos, las personas que tenemos interés en cambio en Cuba, somos burgueses, que lo único que interesan es robarle y quedarse con sus propiedades, sus casas, esa tontería que el socialismo la metió en la cabeza. Pero si tuvieran acceso a la verdad, es lo que tú decías, que solamente una persona que ha disfrutado la libertad y ha estado preso, como nosotros en Cuba, podemos comparar cuál es la diferencia. Y la única diferencia es acceso a la información mundial. ¿Cuál es la verdad del capitalismo? ¿Cuál sistema reparte más la riqueza? ¿Cómo es la vida, ese proyecto de cómo es la vida de las personas aquí, en el canal de televisión de Las Vegas, que estaba viendo en la directa de Las Vegas? Que es una, me parece que es una idea tan grande que va a revolucionar la mentalidad cubana de las personas que no conocen para nada el capitalismo y ven el capitalismo como los fideles decían en sus consignas, Cuba sí, Yankee no, como el imperio traidor o malo que quiere acabar con Cuba y no como el que desea
el bienestar de Cuba. ¿Ves? Oye, qué bueno, entonces, que menciona, qué bueno que mencionas eso ahora. Yo tengo una gran expectativa. Me parece genial este proyecto del Club de Somos Más de Las Vegas. Vamos a contárselo a la gente. El Club de Somos Más de Las Vegas está conformado, varios de los miembros del club tienen un gran conocimiento de la televisión, edición, filmación, dirección, todo eso. Y ellos han propuesto hacer un programa que es básicamente reflejar la vida de los cubanos, especialmente en un sistema capitalista. Estados Unidos, porque es la donde más cubanos viven, pero también en varias partes del mundo. Exacto. Con sus luces y sus sombras. O sea, no es idolatrar o reflejar solamente lo bueno o lo maravilloso, sino tener un lenguaje y un principio ético, que es simplemente narrar el día a día. O sea, hay veces que serán las 5 de la mañana y usted tendrá que decir, mira, son las 5 de la mañana, yo ayer me acosté a las 2, pero tengo que levantarme porque tengo que ir a trabajar. Pero también, bueno, eso, cuando llega el viernes y usted sale ya en su happy hour y llega a la casa y usted cobró su cheque de la semana, como usted puede coger a su mujer y a su hija y decir, oye, monten que nos vamos. Mi amor, así mismo. Vamos a, para la calle, y usted puede tener, de cierta manera, la satisfacción de usted con su familia disfrutar de algunas vacaciones, de un fin de semana, de ir a comer a un mínimo indispensable para vivir como ser humano, para Exacto. comer, como familia, para vestirte, para tener tu privacidad, para tener internet o una computadora y todo eso de tu trabajo, sin robarle nada a nadie. ¿Cómo se usa una tarjeta de crédito? ¿Y para qué sirve? ¿Cómo se compra un pasaje de avión? ¿Cómo se compra un pasaje de guagua? ¿Cómo me entero de cómo está el clima? ¿Cómo nos enteramos de las noticias de Cuba o del mundo? ¿Cómo funciona la libertad de expresión? ¿Cómo funciona un cubano que vota? ¿Cómo funciona la democracia? O sea, reflejar el día a día para que nuestros familiares en Cuba, a través del paquete que se va a repartir este programa, puedan tener una idea directa de cómo se vive en cualquier parte del mundo, con, como te decía, con sus luces y sus sombras. Yo voy a ser seguidor inmediatamente de ese canal. Ya yo soy un fanático de ellos. Espero que empiecen la semana que viene ya. Ojalá. Mira, para terminar, porque sé que es un breve tiempo para que todo el mundo participe. Yo tengo una opinión que darte bien corta sobre el tema que me dijiste, porque mucha gente escribe perdiendo su tiempo, porque si en el mundo existen 1,000 personas haciendo directa en este mismo momento, en casi todo sobre algún tema, música, deporte, política, o el problema de Nicaragua, el problema de Venezuela, si yo soy el tipo de persona que creo que yo no gasto mi energía en seguir un programa de una persona simplemente por atacarlo si no estoy de acuerdo con su opinión política, o su opinión religiosa, o su opinión deportiva. Y el cubano, o el latino de cualquier parte del mundo que se pregunta por qué es necesario un cambio en Cuba, yo digo al cubano que vive aquí, que defiende aún el sistema socialista, que es uno de los errores más dolorosos y más grandes que comete la comunidad cubana en esta nación, es que si, ¿qué legado le hemos dejado a las últimas 3 o 4 generaciones? Que prácticamente no tienen compromiso ni conocen lo que es trabajar. Y que han tenido como estilo de vida ir a trabajar, a buscar la búsqueda, el invento. Porque robar o comprar robado, vivir ilegalmente, se ha convertido en un estilo de vida. Y yo le digo a esas personas que yo en este país, en Estados Unidos de América, después de todo el pasado que tuve en Cuba, con todas las limitaciones que tengo, porque soy una persona que tengo un problema en la mano, he tenido 2 accidentes y tengo la espalda parada, que trabajando honradamente, yo he podido sostener a mi familia, a mi esposa y a mis 2 hijos, traerlos desde Cuba y darles una vida digna, ropa, zapatos, comida, las cosas más necesarias, sin que nunca en la vida he tenido que robar ni engañar a nadie, ni estafar a nadie. Me puedo acostar a dormir en la cama con la tranquilidad que la policía nunca va a tocar la puerta porque yo le compré a fulanito el aceite que se robó en una cafetería. Así que yo no creo que haya concepto de dignidad más grande para un hombre, ni bajeza más grande que un ser humano tenga que robar para poder comer. Y aún así defender un sistema. Me parece que es la cosa más indigna que cualquier cubano del planeta puede hacer. Es el referente, la cosa más dolorosa
que nosotros los que amamos a Cuba, verdaderamente, no se trata de comunismo, socialismo, capitalismo, ni izquierda ni derecha, se trata de la realidad. ¿Qué legado le vamos a dar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que son una curva de ladrones y de corruptos? Corrupción y más corrupción y más corrupción y más mentiras. No creo que sea un legado para defender. No creo que haya nada digno en el socialismo para defender. Porque al final todo, toda cosa que tú comienzas una carrera universitaria. Pero la gloria no está en comenzarla, sino en terminar con éxito la carrera universitaria. No es comenzar un negocio, sino cómo terminas el negocio. No es comenzar un sistema socialista ni una revolución. ¿Cómo terminó la revolución? Porque hace años terminó la revolución. Cuba ha ido para atrás, lo que dice, no hay recuperación económica ni social, ni la infraestructura, nada se recupera, todo va en deterioro. Desde el año 88-89 en Cuba no hay revolución. Lo que hay un invento de mentira y de robo que se está viendo a la luz, que siempre existió, porque ahora no hay donde buscar. ¿Ves? Mientras se vivió del cadáver de la Unión Soviética, se podía fantasear con que había prosperidad. Pero al final la verdad siempre sale a la luz. ¿Qué hay de bueno en Cuba? Mentira. Corrupción, robo. Yo le digo, es una cosa que a mí me duele, tantas personas que veo que te critican y hacen directas defendiendo a Cuba. Y yo les digo, ¿qué ustedes están defendiendo? ¿Qué defienden? No hay dignidad para ningún cubano que quiera vivir como una persona, como vive cualquier persona del planeta. ¿Ves? No hay dignidad en decir el socialismo es bueno. Ningún sistema de izquierda ni socialismo ha terminado en algo bueno en el mundo. No está registrado en ningún libro de historia que haya triunfado porque han comenzado bien, o entre paréntesis bien, y todos han terminado en la misma porquería. Miseria, corrupción y engaño. ¿Ves? Y falta de derechos humanos, falta de libertad de expresión. Está el ejemplo de Nicaragua, que estaba escuchando a Yadira Escobar diciendo que la culpa de lo que estaba pasando en Nicaragua lo tenía la derecha ultra no sé qué rayo, cuando todo el mundo sabíamos que de dónde salió Daniel Ortega. Y la primera vez que fue presidente, estuvo en Cuba, que era amigo de Fidel, que fue instruido en la escuela de Nicolás López, como todo, como el presidente de Nicolás Maduro y el antiguo muerto Hugo Chávez, y muchos más que adoctrinaron en Cuba. ¿Quién es el culpable de lo que está pasando en Venezuela? ¿Es el pueblo de Venezuela o el sistema que tiene Venezuela? Es lo mismo que propone Cuba. Donde quiera que Cuba pone su mano, el gobierno de Cuba y los gobernadores de Cuba ponen su mano, ¿en qué termina? Muerte, corrupción, desgracia, miseria. No veo, te digo sinceramente, creo que hay muchas opciones, pero la única que no debemos tomar de nuevo, ni como referencia, como tú dices, a ver si hay algo rescatable, aún inclusive en las leyes que han escrito en la Carta Magna, si hay algo rescatable del socialismo, no creo, creo que sea una palabra, pero no el significado de ninguno de los que se ha escrito. ¿Okay? Oye, muchas gracias por todo y te felicito, ¿verdad? Un amigo me dijo hace poco que Fidel Castro era como el rey Midas, pero al revés. Todo lo que toca lo convertía en, ya tú sabes. En miseria. Bueno, hermano. En miseria, porquería. Un abrazo, muchísimas gracias. Un placer, un placer. Dale. A ver, por aquí estaba Román Vergara, creo. Algún periodista que haya por ahí. Le recordamos que el tema hoy es el Congreso de la UPEC. El encuentro más grande y más importante que hacen los periodistas en Cuba. Vamos a ver. Luis Rolando. Ahora te voy a llamar Román, Leonel. Luis Rolando Gobea, estoy llamando. Vamos a llamar a Román Vergara. Ahí te estoy llamando, Román. Abrazo, amigo. ¿Cómo estamos? Bien, bien, hermano. ¿Cómo está la cosa? Muy bien. Bueno, muy buena intervención de él, porque la verdad que es frustrante ver a tantas personas que viven fuera de Cuba, ya sea en Estados Unidos o en otra parte, defender lo indefendible, ¿no? Ese concepto que se ha creado en el exterior que está muy bien planteado, defender lo indefendible. Mira, te voy a contar de primera mano mi experiencia.
Yo trabajé en Radio Victoria, en Las Tunas, así como lo hizo mi padre también en su tiempo. Trabajé en distintos programas de radio, distintas facetas, distintos temas. Me sentí en un momento no solamente discriminado porque tenía a mi padre en los Estados Unidos, sino que fui objeto también de una zancadilla, como ellos solo la saben hacer, para sacarme de Radio Victoria. Cuando presenté mi salida, esto lo voy a contar en una anécdota personal para que la gente lo sepa, ¿no? Porque hay muchas personas que no lo saben. Mi anécdota personal es la siguiente. Cuando presenté mi salida, mi permiso de salida que fui a buscar a la embajada norteamericana, en aquellos sitios de migración cubana, me entregaron una carta sellada. Y en esa carta sellada me dijeron, tienes que entregársela al director de Radio Victoria, no la puedes abrir. Y efectivamente ya yo pues me imaginaba lo que contenía aquella carta, me importaba poco, pero me imaginaba. Ahora, todavía estaba trabajando en Radio Victoria. Fui y entregué la carta. Y al poco tiempo me hicieron una grabación y me dijeron, bueno, no, es que tú no tienes calidad para seguir trabajando en la radio. Yo, por supuesto, me eché a reír y me fui, porque en definitiva yo sabía muy bien a qué se debía aquello. Es más, en Las Tunas, este que está aquí, fue en algún momento locutor y la persona que animador de cuando en ese tiempo la discoteca de Las Tunas, que el que es tunero, esa parte la conoce muy bien, necesitó un animador. Me fui a competir con otras personas más para ganarme el puesto y me lo dieron. Pero me lo dieron porque yo sí tenía calidad y no me da pena decirlo. Y sabes, tú sabes a dónde fui yo, a la sede de Unión de Jóvenes Comunistas. Me citaron y me dijeron que a pesar de que yo había ganado la competencia para ser el animador de la discoteca de Las Tunas, que lo hice una vez, lo logré hacer una noche, me dijeron que no podía seguir. Y yo lo miré así, aquella persona, que no lo recuerdo bien, pero era alto, gordo, y le dije, no puedo seguir siendo el animador, ¿verdad? Porque yo no pertenezco a las organizaciones de ustedes. Y aquel cara dura prácticamente me dijo en mi cara que sí. Ahora, eso no es extraño, eso no le extraña a nadie. Eso es normal en Cuba. Esa es mi experiencia en Radio Victoria en Las Tunas, en Cuba. Ahora te voy a decir mi experiencia aquí. Yo llegué acá, he trabajado en 3 noticieros, incluyendo para Telemundo, y tengo la experiencia de trabajar para medios independientes, para medios que no tienen que pedirle permiso a nadie para cubrir una noticia. Tú decías ahorita, ¿cómo le vamos a ganar la lucha al gobierno? ¿Cómo le vamos a ganar la lucha a la OPEC? Mira, te voy a dar una fórmula muy simple. Todo cubano con un celular en la mano es periodista. Así es. Yo recuerdo a Giovanni Sánchez, cuando Giovanni Sánchez empezó a escribir y ella misma decía que no era periodista. Yo trabajaba en Iowa, que está en el centro del país aquí en Estados Unidos. Y yo me comunicaba con ella por email, pero era una comunicación prácticamente por mucho tiempo, fue una comunicación de una sola vía, porque yo le escribía, yo me imagino que no tenía el acceso que tiene ahora Internet, y un día me contestó y me respondió, me dio una alegría tan grande, porque ella me decía, yo no soy periodista, y le decía, tú eres más periodista de lo que tú crees. Tú eres más periodista de lo que tú crees. Y yo le decía, el que está jugando aquí al periodismo soy yo. Pero tú eres más periodista de lo que tú te imaginas. Y hoy en día, Giovanni es un patrón a seguir, no solamente en Cuba, en todo el mundo. Porque lo que produce 14 y medio, el material que produce, de la manera objetiva que lo hace, sacrificada, es para mí fascinante. ¿Por qué? Porque lo hace desde dentro de la isla, con Miriam Zelaya y con otros periodistas. Incluso me le ofrecí para trabajar con ella, pero ya después me di cuenta que yo no era del corte de la persona que tiene que estar adentro, ¿no? Para trabajar para 14 y medio. Entonces, en las redes sociales, el gobierno se ha dado cuenta de que tiene un enemigo, porque así nos miran, ¿no? Nos miran como enemigos. Y las redes sociales nos sirven a nosotros para denunciar, para informar, para reproducir información.
Yo le digo a los cubanos que viven fuera, usted quiere ayudar a la causa, hágase una página. Mira, qué buena la idea de la gente de Las Vegas, que tienen la posibilidad de hacerse un canal de YouTube o de televisión o de lo que sea. Qué bueno, pero ese es un grupo. Cada cubano que te ve en las directas, cada cubano que está en la internet, ya sea adentro o fuera de la isla, tiene la posibilidad de convertirse en un periodista único, en reproducir información que ya está hecha. Por ejemplo, compartir lo que 14 y medio hace, compartir lo que Cubanet hace, compartir lo que Diario de Cuba hace. Muchos cubanos del exterior ni siquiera saben que existe un Diario de Cuba. Entonces, información, el cubano que está afuera tiene que informarse y tiene que ayudar al de adentro también a informarse. Yo estoy viendo personas que viven en Cuba, que sé que están en Cuba en estos momentos conectados a la directa, porque yo los invité. Entonces, sí se consume, sí se ve, lo que tenemos es que cada uno crear una página. Yo tengo una página, Jóvenes Cubanos, una página que no le he puesto un centavo. Simplemente la he utilizado, al principio la utilizaba como una manera de sacar por dentro lo que tenía y la compartía con amistades, pero después la fui poniendo en otras partes. Ahora comparto lo que Giovanni publica o lo que publica Diario de Cuba, etcétera, 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 en páginas del gobierno. Yo en tus directas he insistido varias veces en esto. Nosotros somos capaces de ser desde fuera el alimento periodístico informativo del cubano que está dentro. Y déjame decirte, he compartido muchos videos que vienen desde allá. ¿Sabes por qué Díaz-Canel está tan preocupado? Porque efectivamente los videos que estamos nosotros compartiendo en las páginas del gobierno son videos grabados por los cubanos que están dentro. Y esos cubanos no tienen que ser necesariamente opositores. No, son cubanos regulares, son cubanos normales. Lo que pasa es que ven algo mal hecho, lo identifican, lo graban, ya sea por curiosidad o por lo que sea, y lo publican. Encuentran la manera de publicarlo y cuando lo hacen, están ayudando, están poniendo un granito de arena a la democracia que queremos para nuestra patria. Oye, y una cosa, ¿no te has dado cuenta como esta gente, Díaz-Canel, Raúl y todo, ellos siempre se hacen las víctimas de internet? Ellos son las víctimas de que la gente tenga celulares, ellos son las víctimas, ay, la gente está sacando información alternativa, está haciendo cosas, como si los políticos del mundo entero no estuvieran bajo lo mismo. O sea, cualquiera que en Estados Unidos entra a las redes y vea la cantidad de videos que se han captado, lo mismo de un abuso policial, que de cualquier cantidad de cosas, de una contaminación al medio ambiente, de lo que sea, es que no es que nadie la tenga cogida con Cuba. O sea, es que es un proceso natural. Lo que antes no se veía, ahora se ve en el mundo entero. Y el gobierno que no sea capaz de convivir con la posibilidad de los ciudadanos de expresar lo que ven, lo que sienten, lo que tienen delante de sus ojos, que ahora lo tienen delante del celular, entonces realmente es un gobierno que está condenado al fracaso totalmente. Y lo que pasa es que ellos no pueden imaginarse a 11 millones de cubanos contando su realidad. Y yo creo que más que contándola, fíjate, compartiéndola con los demás cubanos. Porque el tema es que la desconexión no es de Cuba con el mundo. La desconexión es de Cuba con Cuba. La desconexión es de Jibarra con Puerto Padre. De Puerto Padre con Camagüey. Que, fíjate, eso es una de las grandes contradicciones de lo que expresa los jefes allá en Cuba. Dicen que no hay internet porque no hay recursos. Ya sabemos que le ofrecieron internet gratis y no le quisieron. Pero que es una mentira. Dicen que no hay recursos, pero ya el internet nacional ya está tirado. El backbone de fibra óptica nacional llega de Pinar del Río, Guantánamo. ¿Por qué no conectan a todos los cubanos a intranet? Vaya, por ponerte un ejemplo, para que el profesor de la Universidad de Santa Clara esté comunicado con sus alumnos, para que el que alquila una casa en Holguín pueda verlo, el que está en La Habana y quiere ir a conocer Oriente y alquilarse en esa casa, para que cualquier cubano pueda comprar un pasaje en guagua para La Habana, para que se pueda pagar con una tarjeta de crédito dentro de Cuba o de débito. O sea, es que realmente el atraso tecnológico intencional al que han sometido a Cuba va a costar muchos años y muchos billones,
poder salir adelante con eso, porque es un atraso tecnológico que implica un atraso de conciencia, porque el mundo ha cambiado su manera de ver las cosas en los últimos 20, 30 años de una manera exponencial. Un joven de 20 años en España no es el mismo joven de 20 años de los 80, ni de los 90. Ya crecen con la tecnología, crecen con el conocimiento en su teléfono, el conocimiento mundial. Entonces lo que está pasando es que están poniendo a varias generaciones de cubanos en desventaja con el resto del mundo, para cualquier cosa. O sea, lo único que hacemos los cubanos es desear tener el mismo acceso que tienen otras personas en el mundo, y por eso nos cuesta tanto trabajo ser competitivos. Porque estamos haciendo un modelo de zapato, a lo mejor un artesano, que ya ese modelo de zapato hace 30 años que no se usa, porque no puede revisar las nuevas tendencias, los nuevos materiales, los nuevos colores que se experimentan, las nuevas tecnologías. Yo estoy seguro que los cubanos, con el acceso al mismo conocimiento que el resto del mundo, seríamos altamente competitivos en todo, en servicio, en producto, en industria, en desarrollo. Pero lo que pasa es que tenemos un gobierno que nos mantiene en el siglo XVIII, en el tema de la tecnología, no solamente de Internet, de casi todas las cosas en Cuba. Mira, Eliezer, Giovanni utiliza una palabra muchísimo que me gusta, el triunfalismo. El problema del gobierno cubano con los periodistas es que ellos quieren que el periodista solamente se concentre en el triunfalismo, en pocos triunfos, como decía el que intervino anteriormente, pero en el triunfalismo, o sea, en una cortina de humo que ellos generan para el cubano de la isla y generan para el exterior. Hablando sencillamente, ¿qué es el periodismo? Para que me entiendan. El periodismo es identificar un problema o identificar un logro y reportarlo y comentarlo y entrevistar a los implicados. Ese es el periodismo, ese es el trabajo que hace un periodista diario en este país. Que tú llegas a una mesa de asignaciones y te pueden decir, bueno, mataron a cuatro en el Bronx, mira a ver qué pasó. Y uno va para allá, pero no te dicen qué vas a escribir. O sea, quítense eso en la cabeza. El periodista aquí en Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo no le dicen, bueno, tienes que empezar de esta manera tu nota y tienes que en la mitad poner aquello y tienes que finalizar con eso. Eso lo decido yo, lo decide el periodista. Si en algún momento no hay una concordancia con un productor o con un director, que por supuesto existe, pero esa gente no te dice a ti, no te dicta qué tienes que decir y cómo tienes que redactarlo. En Cuba sí pasa eso. Para el que nos está mirando de que no es cubano y no entiende, en Cuba sí le dicen a los periodistas cómo tienen que redactar, cómo empieza la nota, cómo se desarrolla y cómo termina. Bueno, ¿Y cuál es la foto que vas a utilizar? Y si en la nota va a aparecer el nombre de algún dirigente de la revolución, eso tiene peor que revisarlo todavía. El partido, 20 gente para aprobar o desaprobar eso. Exactamente, por eso es que ellos se demoran un mes haciendo un reportaje, porque tienen que ir escalando en personas para probar. Yo trabajé en Radio Victoria, yo hice por mi cuenta, yo hice varias cosas. Ahora que acabamos de salir del Mundial de Fútbol, te puedo decir que una vez en Las Tunas se me ocurrió averiguar por qué nosotros no jugábamos fútbol. Cuando aquello todavía no existía la Liga de Fútbol que hay ahora, que ya tiene muchos años, porque yo hace 24 años salí de Cuba, pero en aquel momento no existía todavía eso. Habíamos tenido fútbol en los 1800, pero a partir de unos cuantos años no tuvimos ni siquiera algo destacado que poner al mundo. Y sin embargo, bueno, en ese momento era insípido, no había nada, absolutamente nada. Entonces, eso, el periodista o el ciudadano normal identifica un problema, identifica una situación, ya sea positiva, ya sea negativa, ya sea en la mitad, y habla de eso, comenta de eso. Entonces yo los vuelvo a exhortar a todos los que están aquí. Conviértase usted en el periodista de su familia, de sus amistades, de su página. Mira, si cada uno de nosotros, por provincia, fuéramos capaces de no generar, porque a ver, quizás no hay posibilidad de generar la noticia, pero de reproducirla por lo menos en los medios que nosotros confiemos. Buscar una fuente que para mí sea confiable, por ejemplo, 14 y medio, Diario de Cuba, Cubanet y demás. Si para mí yo estoy leyendo un artículo y es confiable, yo puedo confiar en él, entonces yo lo reproduzco, lo cuelgo en una página que yo sé que el cubano de allá se conecta y lee.
y pasa, lo leen, comentan. Por supuesto que hay personas que te dicen horrores, que te ofenden, que hacen de todo porque no lo hagas. ¿Por qué? Porque ellos saben que si a las personas que no, mira, las personas que no comentan en esos artículos son las más importantes. Porque esos que no comentan no lo hacen por temor a ser reprimidos. Bueno, y otra pero cosa, tú puedes estar convencido de que hay personas que sí lo hacen. Hay personas, y es buenísimo también copiar los textos, pegarlos en Nauta y hacérselo llegar a todas las direcciones Nauta que usted tenga, a su familia, manténgalo informado. Mira, aquí pregunta Ileisi Fernández Avilés, que me encantaría. Es la abogada que está pasando una maestría en México, amiga nuestra aquí de la directa. Me encantaría debatir con ella este punto si está disponible por ahí. Pero ella dice que, y las políticas editoriales existen en el mundo entero. ¿Qué tú le dirías? Bueno, por supuesto que hay una política editorial, pero no es una política editorial para censurar. Es una política editorial para ser neutro, para respetar. Y en Cuba no hay un periodista neutro, porque en el momento que cruza un pie más allá de la raya, lo censuran. Pero a mi juicio, la cuestión es la siguiente. Suponiendo que en el mundo entero o en cada medio haya 1% de censura, señores, recuerdan lo que decía al principio, hay cuestiones en las que el tamaño importa. ¿Qué tan grande es la censura? O sea, para yo probar la censura en un medio de los Estados Unidos o de México, haría lo siguiente. Fíjate, vamos a hacer una prueba. Escoge cualquier medio que haya, averigua un chisme del presidente y cuéntaselo. Un chisme real. Oye, el hijo del presidente lo vi en tal lado borracho. Tómale una foto. Mira, los medios te pagan para que tú le des la foto. Te pagan. Así es. Probablemente te rompan la puerta de la casa, manden a unos sicarios a robarte la foto para fajarse para publicarla. A publicarla ahí. Mismo, tírale una foto a un hijo de Raúl o un hijo de Fidel, borracho o endrogado. Es un ejemplo que pongo. Ve a cualquier medio en Cuba y dile, oye, tengo esto. Y yo te compro un botín blanco. Y algún medio en Cuba no coge inmediatamente, llama a la policía y te mete presa en ese momento. Ellos mismos. Entonces, ellos mismos te meten presa. Que es igual, ¿no? Que todo es igual, que en el mundo entero. No, mi hermano, no es igual. No es igual. Yo nunca, en mi experiencia, Eliezer, de periodismo fuera de Cuba, de periodismo en los Estados Unidos, nunca, y lo digo de corazón, nunca me he sentido censurado. Nunca. Porque, como te digo, las personas comunes quizás no sepan cómo trabaja un medio. Pero usted se levanta, se da un baño, se pone su traje, se arregla su corbata, llega al canal de noticias y en el canal de noticias le dicen, oye, la actriz fulana de tal, que es un caso cierto que yo hice, la actriz fulana de tal abrió un parquecito para los niños pobres del Bronx. Ve allá y cubre esa noticia. Entonces, no me venga a decir a usted que a mí el director o el productor me dice a mí que tengo que escribir. Yo simplemente voy allí, veo lo que está pasando, trato de entrevistar a los personajes principales, de recoger opiniones de la comunidad, y eso es periodismo. Pero tengo que hacerlo de una manera adecuada. Tengo que ser neutro. A lo mejor si considero que el parque es muy chiquito, en la nota puedo decir, pero solamente caben 5 niños. Debería ser más grande. Ahora, vaya a Cuba y diga que un parque debería ser más grande. Por ejemplo, recuerdo que antes de salir de Cuba, en Las Tunas, hicieron la Plaza Martiana. Fíjate, otro hecho de la realidad, ya para terminar. Hicieron una Plaza Martiana. Invitaron, cuando aquello había una revista que se llama En Casa, y los tuneros que me están escuchando saben que de lo que estoy hablando, y en la revista En Casa entrevistamos a un señor que estaba hablando de la plaza, de cómo se iba a construir y demás y demás. Bueno, aquella Plaza Martiana se iba a llevar toneladas de cemento para construir. Toneladas de cemento. Pero en el barrio del cementerio habían dejado un círculo infantil sin construir por falta de cemento. Entonces, ¿qué le interesa más a ese gobierno? ¿Le interesa el cubano? No le interesa el cubano. Al gobierno le interesa la ideología para seguir amordazando al pueblo de cerebro y de corazón.
Así que en esas cosas deberían pensar los detractores y los que piensan de verdad que en Cuba hay periodismo. En Cuba no hay periodismo, en Cuba hay papagayos, y que me perdonen los periodistas cubanos, pero en Cuba lo que existe en este momento son papagayos del gobierno. El periodismo es un periodismo libre, es un periodismo neutro, es un periodismo que hay que aplicarle sensibilidad humana. Y ellos, al defender un gobierno con que mata, que tortura, que encarcela, no están sensibilizados. Simplemente eso. Román, Dayan Domínguez dice, hay muchos medios en países capitalistas que el Estado, que es el Estado que los manda. Eso es incierto. Bueno, eso es incierto. Yo conozco muy... Son personas que hablan... Yo conozco muy pocos, y los medios que están, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, que son televisión pública, no pueden tener ningún tipo de criterio político, se dedican a la instrucción, a programas... o sea, para niños, para esto, lo otro, están muy supervisados, porque dependen de un dinero que es del Congreso, no de un gobierno. Y entonces Exacto. tienen que tener una visión compartida para toda la sociedad. Ahora, si él se refiere a países como México, por ejemplo, donde han salido hasta películas de eso, donde el Estado ha pagado información, ha pagado a medios. Mira, mi respuesta es la siguiente. En los medios, como cualquier otra institución humana, están sujetos a la situación que hay en un país. Cuando usted tiene un país sumido en una profunda corrupción, los hospitales son corruptos, las escuelas son corruptas, los medios son corruptos, las canchas deportivas son corruptas. Está bien. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Que esos medios no son los únicos. Exactamente. Ese es el punto. Ah, que existen bueno, medios que el Estado, sí, pero la buena noticia es que usted mismo que está en contra de esos medios puede tener internet full, crearse su página, hacer lo que usted entienda, ir a la televisión, siempre habrán otros medios que los escuchen. En Estados Unidos, cuando usted escucha Fox, tiene una tendencia de eso te iba a hablar. Bastante cercana al presidente. Pero lo que pasa en Cuba es como si en Estados Unidos nada más que existiera Fox. Exacto. No, usted tiene el, ¿cómo se llama este? El BBC, la BBC, sí, tiene, bueno, la BBC o CNN, la CNN. Otra cara de la moneda de CNN, exactamente, exacto. No, pero hay otro que todavía es más ultra izquierdoso que Fox. No, Fox es de derecha, CNN es de derecha, más o menos de izquierda, pero hay uno que es en la mitad, MVP, MVP no, bueno, otro que ya es ultra izquierda, que es de los feministas y no sé qué, y del otro. Entonces, lo que pasa es que si usted deja en Estados Unidos nada más que Fox o nada más que CNN, yo entonces te lo acepto, pero el tema es que tú tienes un abanico de opciones, que es lo que... No, hay, exacto. Bueno, eso, acabas de decir una palabra clave, opciones. Usted tiene la opción de mirar o de apagar el televisor o de cambiar el canal. Ahora, ¿cambia usted el canal en Cuba? Yo no sé cuántos canales hay en Cuba ahora, pero en todos es lo mismo. Entonces, ahí no hay objetividad, ahí no hay un periodismo neutro. ¿Me entiendes? Aquí o te vas para Fox o te vas para CNN, pero tienes la opción de cambiar el canal. Hasta que en Cuba no haya la opción de cambiar el canal, que no me diga a mí ningún cubano que en Cuba se practica el periodismo. Mira, no de la manera que yo lo experimenté allá y lo experimento aquí, porque yo he trabajado en las dos. Allá trabajé y trabajé aquí. Mira, lo bueno de internet es que aquí se sabe todo. Aquí ya me rectificaron que es MSNBC. MSNBC. No, MSNBC es simplemente una subsidiaria de la cadena NBC y de Telemundo. Mira, Eliezer, mira, te voy a poner en el último medio al que trabajé, te voy a decir ejemplos. En el último medio que trabajé, el director de noticias, que no sé si es nacido aquí, pero bueno, domina muy bien el inglés, y es un medio de anglosajón, tiene su parte hispana, que fue en la que yo trabajé, pero es un medio anglosajón. De aquí en Nueva York, en la capital del mundo, la primera vez que entré a la oficina de ese señor, ¿sabes lo que vi? Vi un muñequito así de Fidel Castro. Ahora que me diga a mí, un periodista en Cuba que puede ponerse una estatuilla de Donald Trump en Prensa Latina, o en Radio Reloj, o en Radio Victoria, o en Radio Progreso, o en Radio Habana, Cuba. No, señor, no puede. Entonces, ahí es donde se ve la libertad de prensa, ahí es donde se ve la libertad del individuo. Ese individuo, a pesar de estar aquí en este país, obviamente era admirador de Fidel Castro.
Tenía una estatuilla de él en su buró, puesta ahí. Mira. Entonces, dice Ilesi. O sea, ¿de qué estamos hablando? Dice mi amiga Ilesi. Lo que sucede es que yo no hablo de lo que no sé. No hablo por hablar. Me imagino que se está refiriendo a este tema que estamos debatiendo, porque bueno, ella es abogada. Bueno, Ilesi, el problema está en que yo, si fuera a hablar de informática, yo hablaba como especialista. Si fuera a hablar de política, hablaba como autodidacta, pero que le dedico tiempo al asunto también. Pero cuando yo voy a hablar de censura o de las aspiraciones que yo tengo con el periodismo, yo hablo como ciudadano. Yo no tengo que graduarme de periodismo para tener una opinión sobre el periodismo en Cuba, porque yo soy el consumidor de ese periodismo. Mi familia es consumidora de ese periodismo. Entonces, si yo puedo hablar de cómo estaba la papaya, de cómo estaba el plátano, de cómo estaba la carne de puerco, porque la consumo, ¿cómo yo no voy a poder hablar de la información? ¿De cuánta información me dan o cuánta me ocultan o con qué calidad me dan la información? O sea, pero no tengo por qué renunciar a mi criterio ciudadano sobre la calidad de algo tan importante como el acceso a la información. Allá tú que te limitas de eso. Eliezer, pero es que las personas, incluso lastimosamente las que están acá afuera, otra vez no saben cómo funciona la televisión libre. A ver, esta televisión depende del televidente, porque existe un sistema para medir el puntaje de televidentes en un noticiero, que los noticieros son los que le dan el puntaje a un canal de televisión, son los noticieros. Y a partir de ahí es donde compañías como la Coca-Cola, te voy a poner la más grande, ¿no? La Colgate o la Pepsi-Cola, van y dicen, a ver, ¿cuántos millones de televidentes tú tienes a las 6 de la tarde? No tengo 3. ¿Y cuánto tiene la competencia? Tiene 2, entonces me anuncio contigo, porque a ti te ven más gente. Entonces, la televisión libre depende del televidente, depende de la opinión del que le está mirando. Mira, para mí. Si no le gusta, cambia el canal. Román, aunque haya medios que tengan una más o menos tendencia marcada a un lado o al otro de la política, la inmensa mayoría de los medios funciona como mismo funciona una tienda. Si yo solamente le vendo a los blancos, estoy haciendo muy mal negocio. Exacto. Si yo solamente le vendo a los negros, estoy haciendo muy mal negocio. Y en el mundo hay negros, blancos, overos, pintos, mosaicos, moteados. Si yo le vendo a todo el mundo, estoy haciendo mejor negocio. Entonces, claro, para un medio tener una ideología es un muy mal negocio. Porque entonces, si se da un hecho que contradice ese criterio político, entonces usted no lo puede informar. Si se da un hecho de corrupción en el Partido Republicano, entonces usted no puede informar de eso. Se va a perder todos los anuncios de lo que tú estás hablando. Entonces, así mismo. Por eso es que a mí cada vez me gusta más el mundo que está regido por el mercado natural de las cosas. El intercambio libre entre los seres humanos. Ese mundo cada vez me gusta más, porque es el más genuino, es el más natural, es el más tendiente a la apertura. Y yo creo además que es el que tienen todos los países que han logrado tener un nivel de bienestar y de dignidad en el mundo, casualmente. Entonces, así es. ¿De qué si todos los medios cubanos tienen una orientación comunista, entonces cómo van a reflejar con certeza los éxitos del capitalismo? Que son los éxitos de los últimos 30, 60, del fin del siglo XX y del inicio del siglo XXI, que han llevado a la humanidad a niveles que sobrepasan las expectativas que soñamos al principio del siglo pasado, en tecnología, en inclusión, en libertad, en tantas cosas. ¿Cómo si todos los medios son comunistas van a reflejar los desmanes del comunismo, las hambrunas, el muro de Berlín, los campos de concentración soviéticos, la corrupción en el comunismo? Entonces, evidentemente yo no puedo apoyar que los medios tengan una ideología, independientemente del criterio de un periodista o de otro, o por lo menos que esos sean los únicos medios. Porque si va a haber medios de derecha, de centro y de izquierda, bienvenida a la ideología. Bueno, a ver, este director de noticias de raíces puertorriqueñas del que te estaba hablando, que tiene la estatuilla de Fidel Castro en su oficina, él no puede regir qué noticias va a cubrir y cuáles no. No, es por el interés público. Es el tipo de noticias que se presenta en el momento, el cual rige qué se cubre, qué reportero mando, cuántos reporteros mando, lo pongo en vivo o no lo pongo en vivo. Entonces,
La ideología, obviamente, que tú puedas tener en un país libre como este, no interfiere, o por lo menos no debe interferir, en la prensa libre, y eso es lo que está pasando en Cuba. En Cuba simplemente no hay prensa libre. Que nadie me hable a mí de que hay prensa libre. Que hablar solamente de cosas buenas de un gobierno, aunque de verdad estén hablando verdad, es irreal. Es irreal. Yo le decía a un cubano allá en la isla hace algunos años, pero usted póngase a pensar, ¿usted cree que por 60 años un gobierno le ha dicho siempre la verdad? ¿Por 60 años usted cree que de verdad el discurso de la televisión todo ha sido cierto? O sea, eso es ilógico. En algún momento tienen que haberle dicho una mentira. Entonces, nada, tergiversan, informan mal y pues en algún momento tiene que acabar. Convirtámonos todos en periodistas, todos somos periodistas, todos podemos reproducir una noticia, de la punta de Cuba hasta la otra, podemos provincia por provincia, municipio por municipio, podemos identificar de dónde somos, de dónde venimos y reproducir la noticia para esas personas que los ven, los están viendo en Cuba. Saludos y después hablamos de lo que tú conoces por otra parte. Gracias, hermano. Dice Lacey, yo soy libre y en mi patria soy más libre aún. A mí me recuerda mucho, a mí me encanta hablar con Lacey, aunque sea por mensaje. A mí me recuerda mucho una persona que me decía eso mismo, ¿no? Dice, chico, a ti cuando no estás preso te andan buscando. A mí nunca me pasa nada. Yo soy libre, yo me siento libre. Y yo lo miré así asombrado y me dijo, ah, pero bueno, por supuesto, lo que yo no me meto en nada. Entonces, si yo tengo un gorrión en una jaula y el gorrión va y come la comida y canta y pilla como yo quiero que cante y que pille y tiene la gorriona que yo le echo ahí al gorrión y duerme en el nido que yo le pongo y aparte de eso me defiende y nunca intenta salirse de la jaula, probablemente el gorrión sea libre. Yo soy libre de quedarme aquí en la jaula. Yo soy libre de hacer lo que me dice mi dueño. Me parece perfecto. Ahora, ¿usted quiere saber que no es libre? Llévele la contraria. Participe honestamente de la realidad nacional. Intente modificarla de algún modo. Intente cambiar lo que a usted no le gusta. Y ahí vas a descubrir por primera vez que no eres libre. ¿Le pasó al criador de puerco de allá de Puerto Padre? Yo soy libre para criar puerco. Mientras tanto le da un puerco al de la seguridad del Estado, un puerco al de los CDR, un puerco... Ah, tú eres libre. En el momento que intentó hacer política y lo eligieron sus vecinos delegado del barrio, ve a ver, ya está preso inmediatamente. ¿Por qué? Porque era un referente de éxito, era un hombre trabajador, honesto, serio, no cabía en la política cubana. Con ideas propias además y un gran productor. ¿Cuándo usted ha visto un productor haciendo política en el Partido Comunista? No, usted tiene que ser un burócrata. Ponerle obstáculos a los productores para que usted clasifique para hacer un excelente cuadro. Entonces yo le insto, que es lo que, como dicen los dirigentes de por allá, yo te insto y le dice a que tú vayas a Cuba. Yo te voy a hacer una lista para que tú me digas si es verdad o mentira de todo lo que no funciona, que es casi todo. Intenta organizar ciudadanos para cambiar eso, para modificar una ley, aunque sea para aprobar la ley de protección animal, que tú y yo estaremos de acuerdo, porque no, vaya, pienso yo que te gustan los perritos, los gaticos. Intenta organizar a alguien para hacer algo bueno en la sociedad y yo te voy a preguntar después del mes si es verdad que tú eres libre. Pero bueno, si tú te mantienes pillando como el gorrión feliz en su jaula mental o espacial, no digo yo si vas a ser libre. Vas a ser incluso feliz. Puedes llegar a ser incluso feliz. Fíjate. Una versión, evidentemente, bastante limitada de la felicidad, pero feliz al fin. De hecho, las personas que nos cuestionamos las cosas, nos cuestionamos los sistemas, nos cuestionamos el mundo como es y queremos transformarlo para mejor. En cierta medida, nos pasamos gran parte de nuestra vida siendo
infelices. Pero las personas que aceptan el mundo como es, que aceptan todo como es y simplemente se adaptan, probablemente sean más felices. Pero decía nuestro apóstol que escasos como los montes son los hombres o las mujeres que sienten con alma de nación. Y cuando tú sientes eso y te duele la realidad nacional en tu piel, puedes estar en cualquier parte del mundo donde pudieras aislarte totalmente, ocuparte de ti, de tu familia, pero siempre llevarás eso, esa infelicidad, ¿no? A cuesta. Por eso tal vez tú no nos puedes entender a nosotros, a los que estamos aquí, a los que somos miembros de Somos Más. Tal vez tenemos una expectativa distinta, ¿no? Porque nosotros queremos cambiar el mundo, empezando por nuestro país. Y como no somos locos ni idiotas, queremos cambiarlo para que sea mejor. Yo pensé, dice Iglesias, se llama dialéctica. Yo pensé que había escrito, se llama dictadura. Me jugó una mala pasada la vista. Bueno, Iglesias, te llamo entonces. A ver, vamos a llamar a Iglesias, que tiene la camarita habilitada. Conversar aquí tranquilamente como ella y yo solemos hacer. Ahí te estoy llamando, Iglesias. A conversar un ratico. Y Lacey, te estoy llamando. Oh, el invitado declinó la invitación. Bueno. Está bien. ¿Quién más está por ahí que quiera dar su opinión sobre el tema de hoy? Leonel Brito. Vamos a llamar a Leonel Brito. A ver este quién es. Saludos, mi hermano. Oye, ese cuadro de Chávez que tienes ahí atrás. Oye, ese soy yo. Se parece a mí. Bueno, el cuadro se parece un poquito a Cantinflas. Coño, me estás tirando duro. Bueno, tira para acá. Mira, quería tocar tres punticos rápidos sin tomar mucho tiempo. Y uno es que nosotros te estamos apoyando en lo de paparazzi. El equipo de Las Vegas está reuniendo el dinerito para comprar un teléfono, para mandárselo a algún muchacho en Cuba que quiera apoyar Somos Más. Ya estamos viendo cómo vamos a juntarnos. Mañana tenemos una reunión para varias cosas, pero una de las cosas que queremos tocar es tener una gente que nosotros apoyemos y financiemos. Es decir, que le podemos pagar la internet, que le podamos pagar el teléfono para apoyar tu proyecto paparazzi. Número dos, paparazzi no solamente son la gente de allá, paparazzi puede ser la gente de aquí también. Uh-huh. Cada seguidor de Somos Más puede hacer su directa, puede hablar de las cosas que piensa, o cada persona cubana que no esté de acuerdo con el gobierno cubano puede hacer su directa y hablar de las cosas que no piensan, que están en contra del gobierno. Esas son las dos cositas. Lo otro era lo del canal. Lo del canal fue una idea de Daimel y vamos a tomarlo todo y vamos a hacerlo todo. Estamos preparando a ver cómo lo vamos a hacer porque lleva mucha logística, lleva gente a quien vamos a entrevistar, lleva gente como tiempo de edición y todo eso. Estamos preparando y mañana tenemos una reunión para eso. También llega su poquito de financiamiento que Chris Cardé, tú sabes, que es el tipo de billete aquí, seguro me está viendo. Nos va a apoyar bastante con eso. También quería hablar otra cosa. Que oye, tenemos... ¿y por qué no lo hacen estilo youtuber? Así de cada uno filmando diferentes partes de su vida. Un equipo de muchachos que con el celular, o sea, hacerlo un poco alternativo. Las entrevistas, hacerlas sí bien en estudio y eso, pero esa vida diaria, lo que tú nunca vas a tener en la mano para que te salga con naturalidad un equipo de televisión entero. Tú a veces se te rompe el carro y lo que andas con el celular. O sea, claro. Echaste gasolina y traes... hacerlo así, de una manera muy... que sea un ejemplo para el que lo vaya a hacer en Cuba también. Hacerlo con pocos recursos. Los celulares hoy en día filman HD. Y lo otro, una cosa importante, para que no se confunda. Tú hablabas al principio de ayudar financieramente a uno de los jóvenes que estamos evaluando para que tengan su canal en Cuba. Me parece ideal, pero hay que aclarar una cosa. Esto no es para que hablen bien de Somos Más. O sea, Somos Más apoya
el ejercicio libre del periodismo, de la información, pero no con el compromiso de que hable mal de bien o mal de nosotros. Si una persona tiene un pensamiento distinto a nosotros, pero es capaz de reflejar objetivamente la realidad de la comunidad donde vive, para nosotros está aprobado. No es que queremos hacer ahora un proselitismo, al contrario. O sea, nosotros podemos aprobarle un proyecto a una persona que sea de izquierda o que sea tenga un pensamiento del que lo tenga. Siempre y cuando, lo único que le pedimos es que no haya intermediarios entre la comunidad y el mundo. O sea, claro, que muestre la vida como es, en su barrio, en su pueblo. Cuando hay una fiesta, no tiene que irse a esconder a la casa para no filmar la fiesta. Cuando hay unos carnavales, no tiene que... No. Usted lo filma. ¿Cómo son los carnavales? Bueno, ¿cuál fue la cerveza que vino a los carnavales? ¿Cuánto vale la cajita de comida en los carnavales? ¿Cuántos viejitos pueden ir a bailar a los carnavales sin que le pasen por arriba? Los jóvenes les gustan, los carnavales tienen dinero para hacer, en fin, la realidad. Ese es el mensaje que le queremos transmitir. Que sean, no es que sean una prensa al contrario de la que tenemos, es que sean libres, realmente. Claro, claro. Y esos muchachos no van a representar a Somos Más. Simplemente nosotros los estamos ayudando a que den una opinión. Exactamente. La otra que quería ver, que quería tocar contigo era que lo que estamos haciendo aquí en Las Vegas está financiado por nosotros. A nosotros nadie nos está pagando nada. Es de nuestro sudor, de nuestro trabajo, del tiempo que nosotros dedicamos a esto. Y quiero retomar los puntos, que nosotros no tenemos un líder. Nosotros cada vez que tenemos una idea, esto quiero darle ejemplo a las demás comunidades de Somos Más, de cada vez que nosotros tenemos un chat en Facebook que ponemos a votación algo y se aprueba por mayoría. Incluso nosotros estamos siendo democráticos aquí. Nosotros, ok, vamos a hacer tal proyecto y lo ponemos a votación, y si la gente vota más por eso, lo hacemos así. Uh-huh. Incluso también tenemos otros proyectos más, pero son demasiadas cosas entre trabajo, tú sabes. Pero nada, yo lo que quería decir es que nosotros estamos reuniendo el dinerito nosotros mismos para apoyar el proyecto Paparazzi. Estamos pensando la idea del canal, tenemos una reunión. Y otra cosa es agradecerle a cada uno de los miembros de Somos Más aquí en Las Vegas, como es Aley, Michelle, Yasmani, Alian, Daimel y Chris, también Fran, el brasileño, que es una cosa increíble que una persona de Brasil se una a Somos Más. Es un tema que a mí yo me he quedado anonadado, pero él dice que tuvo una conciencia y una filosofía de niño por Fidel, que él amaba eso, que le enseñaron a amar eso, pero después se dio cuenta de que todo era una gran mentira y por eso te está siguiendo y sigue a Somos Más. Lo admiro mucho por eso. No, y es una persona que yo quiero también enviarle un gran abrazo por la gran sensibilidad humana que tiene. Yo creo que no hay nadie que hoy esté más consciente de que hay que cambiar aquello que el que confió en eso. O sea, la decepción es un motor muy grande en la vida. Y eso es lo que ha producido por aquel sistema, porque todo el mundo esperaba que a 60 años Cuba estuviera como está Bélgica. O sea, fuéramos un país de primer mundo y realmente somos las nalgas del mundo en tantas cosas. Que da vergüenza el inmenso potencial que nosotros tenemos. Gracias, Leoni, por ponernos al tanto de lo que están haciendo por Las Vegas. Y eso es lo que queremos lograr con todos los clubes. Que todos los clubes tengan libertad de iniciativa. Siempre y cuando estemos en la línea de las ideas y los principios del movimiento. Que tienen que ver, pues, obviamente, con la tolerancia, con la no discriminación, con el respeto, con ser democráticos, con hacer nosotros lo que queremos para Cuba. Adelante. Yo incito mucho a los miembros de cada estado, por ejemplo, la gente de Miami, la gente de Houston, que se unan, que hagan un chat juntos y que hagan proyectos juntos, que sí se puede. Siempre va a haber una hora de tu día, dos horas de tu día, que tú le puedas dedicar a Somos Más, pensar un ratico. Y por cada dos horas que tú inviertas por día en Somos Más, tú no sabes el crecimiento tan grande que va a tener Somos Más. Así mismo es, hermano. Oye, un abrazo fuerte. Cuídate, saludo. Dale. Dale. Vamos a llamar a...
Yadán Gómez Hernández. Estamos llamando a, podemos llamar a alguien después. Dice Peter Peter Bontal, Eliezer, todo el mal que hiciste en Cuba, ¿cuántos chivateaste, perseguiste? En... Chicos, yo fui a muchas reuniones de la Unión de Jóvenes Comunistas, fui a festivales, conciertos, Caldosa, con los muchachos que estaban allí en eso, pero yo realmente no... Al menos yo nunca me dediqué a esas cosas que tú estás diciendo. En mi paso por Unión de Jóvenes Comunistas. Hay dos o tres personas que se han quejado de que... Bueno, estoy llamando a esta persona, pero no responde. Que se ha bloqueado un par de personas. Déjenme decirle, hay nosotros tenemos un reglamento. Un reglamento de comentarios. Y en ese reglamento, evidentemente, hay diferentes reglas. Si usted viene y comenta tranquilo, con respeto y todo eso, usted no se le bloquea. Ahora, hay una parte del reglamento que dice que se le bloquea por pesado. ¿Por pesado? No se puede ser tan pesado por la vida. Es como que estuviéramos en una sala de una casa conversando y hay un tipo parado de pie, rompiendo las copas para acá, tirando para allá, gritándole a la gente. A mí no me gustan los borrachos, de verdad, no salgo con borrachos. Yo tuve un amigo que lo sufrí mucho, cogimos trompada por él de vicio, y yo me juré en la vida que yo no salgo con borrachos o con personas que no sepan tomar, con pesado. Entonces, aquí no puede haber borracho. Si usted se emborrachó, acuéstese a dormir. No puede venir a una directa a que todo el mundo tiene que soportarle su pesadez. Ser pesado es ponerte repetitivo, copia y pega comentarios. Cada dos comentarios uno es tuyo. Oye, sé democrático, deja hablar a los demás. ¿Ya pusiste una cosa? Bueno, ya la pusiste. Ah, pero entonces, ¿quieren estarle gritando uno aquí en la cara? No, se va para el carajo, no lo queremos aquí. No, lo de menos su opinión política es que no soporto los pesados. No sea pesado, ¿ya? Es la única condición. Esté en desacuerdo conmigo en todo. Bienvenido, pero no sea pesado. A ver, el próximo para llamar. Voy a llamar al menos dos personas más. El que quiera que lo llame, ponga llámame. Mira, Peter dice, la seguridad del Estado, su enlace es la Unión de Jóvenes Comunistas. Bueno, mira, yo puedo estar o no de acuerdo, pero ya, eso es un criterio, está bien. Ahí no hay una mala palabra, no hay problema. ¿Está bien? De su opinión, sin ponerse pesado, ¿ya? Alexander Rosario, tienes que cerrar el perfil para llamarte, Alexander. No tienes activada la camarita porque tienes el perfil abierto en la computadora, solo por el teléfono. Dice, pregunta a Donny José, los pesados no tienen, no sé si lo pregunto, lo dice. Los pesados no tienen derechos. Bueno, tienen algunos derechos. Tienen derecho a la vida. Tienen derecho a... ¿Cuáles son los derechos? Todos los derechos humanos los tienen. Ahora, lo único que no tienen derecho es a invadir un escenario privado, porque este es mi perfil, yo estoy haciendo mi directa y es mi casa digital. O sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos la tienen en el estado, en el país donde viven. Ahora, en mi casa, realmente los pesados no tienen ningún derecho. Bien.
Rogelio Mesa, no tiene la camarita activada. A ver. Por aquí me dicen que hay unos tuneros que nos están mirando. Otras personas en Granma. Vamos a ponernos finos, pero nos está viendo mucha gente desde Cuba. Un saludo a todos mis guajiros por allá. A eso me gusta mucho. El respeto al derecho ajeno es la paz. Es que estas directas tienen que ser una escuela. Tienen que ser una escuela para que mejoremos. Yo no entro a la directa de nadie si no es a aportar. Yo escucho con respeto, con paciencia. Cuando tengo un criterio, pues se lo doy. Siempre constructivamente. Vamos a llamar a alguien. Ahí estoy llamando a alguien. Ahí estoy llamando a alguien. Alguien, coge el teléfono, hermano. Alien Turcás Díaz, sí, te estoy llamando. Víralo, víralo por si no ves la invitación. Arturo Hernández, que nos está viendo desde Cuba. Me llamo también, aunque sea para que salude. A veces la Wi-Fi no se presta mucho para hablar desde Cuba, pero por lo menos te vemos ahí y te mandamos un abrazo. Ahí estoy con alguien, pero no coge la llamada. Yo creo que esta se tufó esto. No, alguien, te estoy llamando. Me dice que te estoy llamando, pero no coge la llamada. Déjame llamar a Arturo a ver si se conecta y lo saludamos ahí. A ver quién más por ahí. Ah, pregunta por aquí, Toki de San Agustín, perdón, ¿cuál es el tema? El tema hoy es el Congreso de la UPEC, la prensa cubana, es el tema hoy. Ahí me dice conectando, vamos a ver. Bueno, no sale, vamos a llamar a alguien de nuevo a ver. Alguien, ahora no te sale la camarita. Parece que lo tienes abierto en la computadora. Omar Delgado Izaguirre, saludos desde Camagüey. Saludos, hermano. Hay que dedicarle una directa a la ganadería. Qué manera de ser bonita la historia del Camagüey. Es una historia para enorgullecerse. Una tierra de ganaderos, emprendedores, productores de todo tipo de cosas. Una villa que antes de alcanzó un altísimo grado de prosperidad con sus periódicos, sus cines, sus fábricas. Les recomiendo siempre a todos el libro El Ingenio de Fraginal. Es un libro espectacular porque es una investigación que está basada sobre todo en la industria azucarera, entender la cultura cubana desde la cultura del azúcar, pero que toca o abarca todos los renglones, la ganadería, la agricultura, en fin, una serie de... Se los recomiendo a todos, busquen ese libro, El Ingenio, de Fraginal. Vamos a llamar a Peter Bontal. Ahí lo estamos llamando. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta. ¿Usted es de izquierda? Yo, no, yo soy centro-derecha. Centro-derecha. ¿Y entonces por qué tú no apoyas un embargo a Cuba? Oye, pero yo tengo 1 millón de amigos de extrema derecha que no apoyan el embargo porque no funciona. No hay nadie.
no hay nadie de derecha que diga pero que usted está lo, en contra del embargo usted, a Cuba. Mira, el embargo no a funciona. Aguanta un momentico, déjame hacerte esta pregunta. ¿Y por Dime. Qué el embargo sí funciona en Sudáfrica, sí funciona en Corea del Norte? ¿Por qué el embargo ha funcionado en muchos países? Usted dice que funciona en Corea del Norte. ¿En qué sentido funciona en Corea del Norte? Están negociando. Pero negociar en Sudáfrica, es ir en contra hubo, del embargo. Mira, ¿cuánto mentico? En Sudáfrica, cuando hubo el apartheid, el embargo fue muy efectivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Fidel Castro utilizó, y el régimen de Castro, llamado la izquierda latinoamericana, Giovanni Sánchez, usted mismo, para crear un, a nivel internacional, tú has viajado a muchos países, es verdad que tú has viajado y tú has luchado contra el embargo y tiene éxito. Ha tenido éxito Cuba. ¿Por qué no funciona? Porque ustedes de la izquierda latinoamericana no apoyan el embargo, no apoyan las decisiones que toman. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? La izquierda latinoamericana, la larga vida de que la dictadura siga recibiendo plata y hacer un grupo en el exilio que diga no al embargo y que siga Castro. Otro siglo más. Ese es el truco de la dictadura. La dictadura, ¿qué es lo que hace? Darte renda. ¿Por qué te utiliza a ti, a Giovanni Sánchez, a todo eso? Posiblemente, te digo que hay gente que es verdad que no está a favor de la dictadura, pero como está alimentado con el marxismo, porque yo he visto la propuesta que tú tienes para una Cuba democrática que son totalmente marxista. Tú no veo nada que has dicho sobre la política económica de la escuela de Chicago, sobre Milton Friedman, nada de eso. No apoya el liberalismo. Te veo que tú tienes una política socialista para una Cuba democrática. Incluso quieres ser presidente, dices tú. Que quiere ser presidente, y a lo mejor yo creo que no sabe ni cuánto metro cúbico de agua tiene Cuba por cada habitante. No sabe nada de eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mira, la izquierda nunca triunfa. No hay derecha ni centro derecha, no. Cuando yo te hablo derecha, es, mira, la política de los Estados Unidos es el embargo está fracasado ¿por quién? Por Giovanni Sánchez. Está fracasado también por tu política. Está ahora también fracasando prácticamente la payar. Eso de Cuba decide. Lo que sí tenía valor dentro de Cuba, que tú lo combatiste. Todos marchamos. Eso sí que no te convenía, parece. Cuando tú estaba en contra de Cuba, prácticamente de que todos marchamos. Entonces, claro, ahora mismo, la PAYA quiere hacer un plebiscito dentro de una dictadura es una ocracia. El poder de la mayoría contra la minoría, eso no es democracia. La democracia es un derecho. No es una competencia y hay grandes equivocaciones. La gente piensa muchas veces, mucha gente piensa de que la democracia es la mayoría contra la minoría. No, la democracia es para todo. Nace de la república. No, ahora mismo, mañana hacen un plebiscito Castro en Cuba. Y es ilegal. Es ilegal, ¿por qué? Porque no representa a todos los cubanos. Lo hace dentro de una dictadura y dice, bueno, yo gané, el socialismo queda y la dictadura queda porque yo gané. Y es verdad que lo hace y él representa y dice, mira, gané con la mayoría. Pero no lo hizo en democracia, lo hizo en ocracia.
Lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela, ganó con la democracia y la convirtió en el gobierno de la mayoría. Vale, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Ahora déjame hablar, Tommy. Mira, primero, muchísimas gracias por aparecer aquí en la directa y decirme lo que tú piensas. Yo estoy, todo lo que tú has dicho está muy bueno. Nada más tiene un solo flequillo, un solo detalle. Y es que no has puesto una verdad en lo que has dicho. Primero, yo no soy de la izquierda latinoamericana, ni de ninguna. Segundo, yo nunca he combatido a todos marchando. A mí me parece genial que lo hagan. Si no va más gente, pues por otra cosa será. A mí me atacaron desde Todos Marchamos y ya cuando me vi contra la pared, algo respondí. Pero yo no combato a Todos Marchamos. Al contrario, me parece genial. Segundo, no creo que Joanny Sánchez o que Rosa María Payá ni yo mismo seamos culpables de que el embargo no funcione. El culpable de que el embargo no funciona es el embargo en sí, que de hecho para buena parte de las cosas no existe. Entonces se ha convertido solamente en un pretexto para que aquello siga. Para mí, de hecho, el embargo es el culpable en gran sentido. Una buena parte de la culpa la tiene el embargo de que estén ahí y de que estén unos cuantos años más. Y los que lo han diseñado y aprobado y defendido en buen sentido, a mí me parece que simplemente no es porque sean de derecha y de izquierda, no han sacado las cuentas matemáticas. Yo espero que ser de derecha no sea igual a ser medio tonto. O sea, usted puede ser de derecha y tener la cabeza y pensar y sacar sus cuentas, sacar sus matemáticas. Y realmente yo no le veo el mínimo logro al embargo. No se lo veo. Y no por eso voy a decir, caramba, para que la derecha se ponga contenta. ¿Y tú no apoyas una intervención militar a Cuba? Menos todavía. ¿Por qué no? Pues porque es mi derecho no apoyarla. Pero si dice la Constitución de 1940 que cuando si hay un régimen dictatorial en Cuba, el cubano tiene el derecho de usar la fuerza para tumbar la dictadura. Entonces, mi papá que fue militar, ¿yo debo matar a mi papá para salvar la democracia? Entonces, tú lo que me dices es que lo tuyo es intereses personales. No se trata de matar a tu papá, porque ahora mismo, mira, cuando caiga la dictadura de Castro, los militares no van a ser muertos, los policías tampoco. Podrán si ser juzgados, ¿sí?, los que cometieron crímenes, pero por ser militar a nadie se mata, ni por ser policía. Si hay una guerra, tú no puedes calcular a quién se mata o no. ¿Cuántos han muerto en Libia? ¿Cuántos han muerto en Siria? Pero la guerra no es masacre. ¿Y tú crees que se ha resuelto el problema? Eliezer, la guerra no es masacre. Bueno, en la algunos guerra casos. No es masacre. A mí me parece que lo que está sucediendo. Ok, lo que está sucediendo ahora mismo en Libia. Bueno, en Libia menos, pero ya en Siria sí es una masacre. Y no solamente ha muerto mucha gente inocente, han muerto miles de niños. Entre ellos. Bueno, ese problema de ellos. No. Lo matan las bombas rusas, las bombas americanas, las bombas. No, las bombas americanas, tú no puedes decir eso. Mira, Israel. Oye, sí lo digo, compadre. El mentira, problema es que me está una cosa en la cabeza. Está engañando yo tu lo gente. Digo, y lo repito, y me sale está de engañando tu decir. Gente. Mira, tú estás. Seguramente, ponle coño, que tú estás en contra de Israel. No, fíjate, para nada soy un gran admirador de Israel. Yo estoy en contra de Hamas, que son unos terroristas y tienen secuestrado el pueblo palestino. En contra de Israel. Pero tú apoyas que Israel ataque. No, yo apoyo que Israel se defienda. Israel, eso es lo que hace, atacar el terrorismo. Estados Unidos, exacto, cuando ha bombardeado a Siria, lo ha bombardeado. Bueno, yo estoy defendiendo al pueblo del contexto, de Siria. El contexto cubano. En el contexto cubano, yo considero que no vamos a resolver ningún problema con una intervención. De hecho, ya se hizo. O tú no te acuerdas de Playa Girón. El tema está en que mientras la mayoría Estados de cubanos, Unidos no participó, eso fue. Bueno, y si hubiera participado, lo que hubiera cubano. Hecho es aumentar los muertos. Si hubiera participado, lo que hubiera hecho es aumentar los muertos. Porque si no existen las condiciones subjetivas de pensamiento y de conciencia dentro de un país, la gente se mata luchando por algo que a lo mejor está mal, es injusto. Y entonces, ¿qué creen? La propuesta tuya es que haya más de medio siglo más. Esperar. Mira, más. La propuesta mía está escrita en las ideas y principios de Somos Más, que me queda muy claro que no te la has leído.
Entonces, lo primero que debes hacer es leerte nuestra propuesta para después no imaginar, no hacer referencias vagas a mis ideas que no las conoces. Léete, no tiene nada, es empírico. ¿Cómo tú le vas a decir a una dictadura que cambie? La dictadura no te hace caso. La dictadura es como pero dice yo no le estoy Maceo. Diciendo a la dictadura mira, que cambie. El Martí yo le estoy tuyo, diciendo a los Antonio cubanos Maceo, que cambien. El Martí tuyo, Antonio Maceo, que tú lo apoyas mucho, dijo que la libertad no se mendiga, se conquista con el filo del machete. Bueno, ¿y dónde está? Martí también lo dijo. ¿Y qué edad tú tienes? ¿Tú me entiendes? No, sí, yo lo te entiendo, pero ¿qué edad tú tienes? ¿Qué tiene que ver mi edad? No, te pregunto porque yo tengo... No, mi palabra no tiene que ver edad. No, sí tiene que ver porque yo me pregunto, si tú estás tan claro de eso, ¿por qué tú no has hecho todos estos años lo que tú predicas? ¿Por qué tú no has cogido el machete o no has cogido las balas o has cogido algo? ¿Dónde tú vives? Porque yo soy americano y la ley norteamericana dice que está prohibido yo también puedo ser americano. Oye, yo también puedo ser americano. Otro país. Oye, yo también puedo ser americano. A mi país y lo respeto. Ven acá, pero si le pido a mi país los Estados Unidos que pone... Cuba, de que ataque la dictadura. Sí, pero yo mismo, no juego mira, a la política. Atiéndeme. Si tú no juegas a la política, no sé qué haces en la directa, porque esta directa es sobre política. Para mí que tú juegas a la política es que te conviene. Y el que empuja no se da golpe. Entonces, si tú eres americano, eso no te... Pero tú estás apoyando a Castro. Tú estás apoyando a Castro. Tú no te das cuenta tú mismo. ¿Qué es lo que hay? No me doy cuenta. No te das cuenta. Está apoyando, no embargo, no atacar. Entonces, ¿a qué? Vamos a esperar a los cubanos. Vamos a esperar al pueblo cubano a ver cuando Castro quiera cambiar. Bueno, y tú le puedes imponer al pueblo cubano. Tú le puedes imponer al pueblo cubano el sistema que tú quieres por las armas. Pero que no es imponer nada. ¿Quién te mandó a buscar las armas? ¿En qué provincia? ¿En qué municipio hay personas diciéndote, cómo es que tú te llamas? A ver, Peter, mándame el helicóptero, bombardéame. Entonces, si tú dices que no es imponer, pero ¿quién te lo ha pedido? O sea, ¿qué municipio de Cuba te ha pedido a ti que lo invada? Entonces, si a ti, porque a ti te da la gana, porque tú tienes la visión de que lo que hay que hacer es tirar bomba en Cuba, realmente le estás imponiendo a los cubanos. Tú estás confundiendo. Mira, el problema está. A ver. Castro es un gobierno que patrocina el terrorismo. ¿Tú no lo crees así? Yo creo que sí. ¿Y que patrocina el narcotráfico? Sí, pero te voy a contar una cosa que te vas a caer para atrás. Estados Unidos ha patrocinado terrorismo y narcotráfico. ¿Vale? Tú dices que Estados Unidos... Tú quieres decir que hay que... No, yo quiero decir que tú no eres objetivo. ¿Qué tú quieres decir eso? Ese no es el problema que tiene hoy. Pero demuéstralo. ¿Tú tienes prueba? No, demuéstralo no. La tiene prueba el mundo entero. Si es que, de hecho, Al Qaeda la fundaron ellos. Y lo han reconocido en 20.000 lugares. Es que entonces, tú no sabes la fundación. No. Al Qaeda... Mira, Al Qaeda no la fundó Estados el mejor Unidos. Amigo, mira. Estados Unidos lo que hizo, mira, aguanta un momentico. Sí, Estados Unidos lo que hizo con Al Qaeda no fue con Al Qaeda, fue a Bin Laden, que tenía el dinero árabe para luchar contra los soviéticos, y lo entrenó. Y él, en su fundamentalismo después ser lo que se llama radicalizó, se puso radical. Y se volvió en contra de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos en ningún momento ha fundado un grupo terrorista. Pero atiéndeme, cuando tú le preguntas, si tú increpas a Raúl o a Fidel respecto a eso, entonces te dice, bueno, perfecto, nosotros también financiamos guerrillas en América Latina que tenían un ideal para transformar sus países donde una oligarquía le estaba robando al pueblo y hacía qué sé yo. Aquí todo el mundo que es violento tiene una justificación para la violencia, y es lo que a mí me jode. Todo el mundo tiene su razón para poder ser violento. A mí no me gusta. Yo creo que la violencia no genera otra cosa que no sea más violencia. Y eso es lo que estoy diciendo. Por eso no apoyo invasiones, por eso no apoyo la guerra. A ti te gusta, te gusta la paz. Adoro la paz. Bueno, amo la paz sin dictadura, paz con democracia. También. Bueno, pero entonces no apoyo paz con democracia. Y yo estoy seguro. La antesala de la paz es la guerra. La antesala, sin guerra no puede haber paz. Es necesario la guerra. Pero hazla tú, no mandes a nadie a hacerla. ¿Tú crees en Dios?
Sí. ¿Tú crees en Dios? Sí. En la Biblia dice, como Dios ordena hacer la guerra contra el mal. Es palabra de Dios. Pero no incumplas más la palabra de Dios. ¿Qué esperas para empezarla? Te estoy diciendo porque hace falta el apoyo manda, internacional, manda el apoyo hijos, para hacerlo, pero tú eres el hijos, estorbo. Manda a tus hijos, manda a tu familia. Mira, si los cubanos pidieran intervención militar y hubiera una voz que dice intervención militar, la cosa cambia. Pero jugar a la izquierda latinoamericana no tiene ningún sentido. Bueno, Eliezer. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido genial escuchar tu punto de vista y con todo respeto, no estamos de acuerdo, pero bueno, pues hay que darle participación a otras personas, pero gracias. Está bien, por, sí, por dáselo a otros, sí, cómo no. Muchísimas gracias. Muy bien. Próxima persona que quiere intervenir sobre el tema de hoy. El problema es que hay muchas personas que lo de los drones se lo han tomado muy en serio. Tú sabes cómo se manejan los drones, ¿no? Tú estás en un búnker seguro y coges un aparatico y maneja los drones. Y hay quien se cree que yo soy un dron, que Joanny es un dron, que Rosamaría es un dron, que el otro, y que nos pueden programar, ¿no? Los botoncitos. Uy, dale para allá, dale para acá. Hermano, el que cree en algo que lo defienda. Yo defiendo lo que yo creo. ¿Ok? En Cuba llevo toda mi vida, en todas partes del mundo, soy coherente con lo que creo, con lo que pienso. Entonces, si usted cree otra cosa, no me mande a mí, hágalo usted. Si somos 11 millones y medio de cubanos, ¿por qué yo tengo que hacer tú? Hágalo usted. Vamos a llamar a Ediberto. Ediberto, no tienes la camarita activada. Tienes que cerrar el perfil en la computadora y quedarte solo por el teléfono. A ver, otra persona que quiere intervenir. Ediberto, tienes que cerrar tu Facebook en la computadora para llamarte. Alexei. Vamos a ver. Ahí estoy llamando a Alexei. Alexei, si no llamar a Yaciel Pérez. Ok, ahí está Alexei. Buenas noches, Alexei, ¿cómo estás? Oye, tú tienes un audio ahí de... Oye, un placer, mi hermano. Qué bien se oye. Tú andas con balitas, micrófono. Sí, sí. No, tengo un buen audio aquí. Yo quería bueno, comentar lo que estaba escuchando hoy del señor y me parece que tú tienes razón ahí. Me parece que no se va a lograr nada, tú sabes. De esa manera, no. Militarmente ellos tienen todo eso seteado de una manera que ahí las opciones son pocas. Yo pienso, en mi humilde opinión, y te he escuchado y te he seguido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y creo que tu mensaje es, hasta ahora, es el mensaje más coherente que he escuchado yo con respecto a, al tema de cómo se va a resolver el problema de Cuba, ya que es mucho más, va mucho más allá de lo que mucha gente piensa. Es peligroso en muchos aspectos. Yo he ido a Cuba y ahora con el nuevo gobierno dicen que está mucho peor, que han empeorado. Hace poco que fui en el fin de año pasado y aquello muy malo de verdad. Pero Eliezer, para yo pienso que aquello va a terminar de una vez y por todas. Una opción es por la vía del pueblo. Por la vía del pueblo, que es la vía que tú dices que sí puede ocurrir.
También puede ocurrir un golpe de Estado, también puede pasar. Alguien que tenga un control fuerte militar pudiera hacerlo. O no sé en realidad de qué otra manera pudiera ser, desde que ellos tienen demasiado poder en la isla, tú sabes. Es muy difícil. En el punto de donde estamos ahora, el punto histórico donde estamos ahora, no es como cuando Fidel lo hizo, ¿eh? No es como cuando la Sierra Maestra ni cuando Moncada. El mundo ha cambiado mucho y las cosas no se resuelven de esa manera. ¿Me entiendes? Y eso ha beneficiado también a ese gobierno. Por eso es que siguen ahí. Y por eso es que nos va a costar mucho, ¿me entiendes?, sacarlos de ahí. Porque no va a ser fácil. ¿Me entiendes? Está claro. Oye, a ver cómo te llama. Alexis Nodal. No, está bien. Muchísimas gracias. Alexis. Muchísimas gracias, compadre, por... estoy feliz de conocerte, así que siempre estás invitado a la directa. Bueno, muchísimas gracias y gracias a ti. Gracias, manito. Aquí. Coño, lo corté, chico. A ver. A ver, Alien, si ahora ves la llamada. Ahora sí. Ahora sí salió. Dale, que vamos a cerrar contigo. Vamos a ver. Espérame. Mira, yo comparto un poquito la idea que estaba hablando el viejo. Ya viste que estaba hablando de atacar. No se trata de atacar por atacar, ¿no? De ir a Cuba y agarrar tres machetes y irnos contra cualquier CDR y acabar en Cuba. No, no se trata de eso. Pero yo creo, Tigre, que ya se ha marchado bastante en Cuba. Se han puesto miles de ideas y lo único que ha hecho esas marchas, las damas de blanco por el malecón marchando, es que cuando Cuba sale afuera del país, tiene una base para decirle al mundo si tenemos derechos humanos, se respetan, mira, ahí están marchando y no les hacemos nada. La sacamos porque el pueblo comunista le quiere caer arriba y la estamos apoyando. Y es mentira, sabemos que es mentira. Cuba, tú lo dijiste, en el 62 entraron a Playa Girón. Sabemos que eso fue un fiasco. Fidel estaba recién entrado en Cuba, tenía el apoyo del pueblo, ya no tiene apoyo del pueblo. Y el gobierno que no tiene apoyo del pueblo ya. Pero mira, a ver, la cuestión es la siguiente. Nosotros podemos decir, y aquí me voy a poner matemático, ingeniero, frío, sin pasiones políticas. Tú dices, bueno, ya no tiene apoyo del pueblo, pero ¿cómo tú lo has medido? Porque en los primeros de mayo van millones de personas. Tú y yo podemos decir, bueno, van obligados, está bien, pero yo me intentaron obligar y nunca fui. Cuando vas a las elecciones, vota el 80% de la gente. Entonces, tú no puedes, aunque tengas la razón, fíjate, aún con la razón, tú no puedes imponerle a una persona que no ha caído en la misma razón que tú, no le puedes imponer por la fuerza un cambio de sistema. Es así de simple. Tú y yo estaremos de acuerdo, ahora si hablamos de Arabia Saudí, que es un abuso contra las mujeres, no dejarla votar y tener la cabeza cubierta. Pero si tú invades Arabia Saudí para instaurar eso, las mismas mujeres te van a disparar a ti. Entonces, a mi juicio, si no existe un sentimiento compartido y organizado por millones de cubanos que quieren ese cambio, hay un trabajo por hacer antes de eso que tú estás diciendo. Porque si tú vas allí, te van a compartir las MTT, las milicias, las esto, lo otro. Y tú, cuando estés de frente a un cubano, vas a decir, caramba, te vine a matar para liberarte. Es que hay una incoherencia brutal en eso, porque la liberación es un proceso de vida y la liberación tú no se la puedes ir a comprar a nadie. La libertad la hacemos cada cual. ¿Quién te liberó a ti? ¿Quién me liberó a mí? ¿Quién liberó al otro? Al menos mentalmente. Entonces, no puedes matarme para hacerme libre. Entonces, un millón de personas que viven la propaganda oficial, que están, o sea, que no le hemos podido convencer porque no le podemos llegar. Yo me siento capaz de convencer a cualquier cubano. Basta con que me dejes hablarle. Pero si todavía no hemos buscado los medios para convencerlo, ¿cómo ya vamos a ir a matarlo? Porque tú dices, no, eso no es así, no es matar. Cuando usted invade un país, usted sería irresponsable decir que tú vas a controlar eso. Porque cuando estén cayendo las bombas, los morteros, los misiles, eso no van dirigidos por orientación ideológica. Los misiles no piensan ideológicamente. Cuando desgraciadamente le cae el techo a la familia entera. Después tú sabes cómo le llaman, daños colaterales.
Espérame, desgraciadamente en todas las guerras se mueren niños, se mueren embarazadas, se mueren los feos, se mueren los lindos, se mueren todos. El otro día se cayó un edificio en La Habana sin una bomba, gracias a la bomba del comunismo de 60 años, y se sigue muriendo gente. Bueno, imagínate que explote una bomba en La Habana con los edificios como están, a ver cuántos se van a caer. Toca, es mejor morirnos luchando que no esperemos 40 años más que se mueran todos los comunistas. Y en la historia reciente de Cuba no vamos a ver héroes. Pero mira, sería bueno que, por ejemplo, las personas que tienen este pensamiento, que yo se lo respeto, sería bueno que intenten organizarse, porque por ejemplo, ya tú y el señor que estaba antes son dos soldados. Uh-huh. Sería bueno que hicieran una página web o algo, intenten organizar. No tenemos la influencia que tienes tú, porque el cubano es muy romántico. No, pero tú no, sí, pero yo tengo la influencia. Escúchame, yo tengo la influencia, por algo será. Tú predicas unas ideas y yo predico otras. Uh-huh. Si yo tengo la influencia, será porque mucha gente sigue las ideas que yo predico, y las ideas que yo predico no es la guerra. Entonces yo no puedo utilizar la influencia que yo he generado de otra manera para proporcionar la guerra, que es algo en lo que yo no pienso. Entonces, si tú crees en eso, primero debes saber cuántos cubanos estarían dispuestos a hacerlo, para que tengas un criterio objetivo, porque a lo mejor me dice de aquí un mes, oye, Eliezer, lo intenté, se uh-huh. me unieron cuatro. Entonces, la verdad es que no es algo que los cubanos quieran. A lo mejor yo me equivoco y se te unen 5,000. Me imagino los que no tendrán familia en Cuba. Perfecto. Dice, bueno, vamos para Cuba a invadir. ¿Por qué barrio vamos a empezar? A ver, primero. Entonces, no te asustes cuando tú veas los primos tuyos allí. Bueno, no sé. Es que te digo que es algo inviable. En discurso suena muy bonito. Vamos a ir a liar machete, a liberar, qué sé yo. Pero las personas, usted no puede... Mira, la libertad es un proceso individual, de cada cual. Cuando usted tiene un invasor en tu país, cuando nos vamos a liberar de una colonia, de un invasor, de otra nación, todo el mundo sabe cuál es el enemigo. El enemigo es el invasor. Perfecto, vamos para allá contra él. El enemigo es el colonialista. Pero cuando el enemigo es una ideología que practican millones de personas en Cuba, tú no puedes, primero, delimitar al enemigo. Y segundo, destruir al enemigo, que es lo que busca una guerra, porque tendríamos que exterminar a la mitad de la nación cubana, que van a defender la ideología que ellos practican. Entonces lo que te digo, fíjate, más que todo, es que es inviable. ¿Sabes lo que significa inviable? Que aún cuando sea práctico, o sea lo que sea, logísticamente, es inviable. Porque además, nadie te va a proporcionar. Tú me disculpas, el ejército cubano tiene 3 millones de gente sobre las armas. O sea, nadie te va a proporcionar todo lo que lleva ganarle a 3 millones de gente. El entrenamiento militar, los tanques, los aviones, ¿qué país se va a aventurar en eso contigo? Entonces, para mí, ya te digo, como matemático, como ingeniero, aparte de la ideología, que es algo en lo que no creo en la guerra como método de liberación, entonces, es que ¿para qué promulgar algo que no se puede hacer? ¿Entiendes lo que te digo? Se quedó congelado. ¿Alguien? Se quedó congelado. Bueno. Está muy bueno el debate. Tengo que dejarlos hasta el miércoles, que toca la directa de Cuba. Me dice Alberto, Eliezer, la familia. Bueno, exacto. Es que es paradójico el asunto. Lo dejo porque hay que hacer varias cosas aquí. Y hay que ponernos para... Nosotros no hemos comido, hay que atender algunas cosas de la niña. Y ya me están mirando atravesado hace rato. Un beso bien grande a todos, un abrazo. Nos vemos el miércoles en la directa desde Cuba. Ahí está Carlos Raúl, está Osvaldito. Y vamos a tener la directa del miércoles desde Cuba. Un abrazo bien grande a todos ustedes. Los quiero más que si los hubiera parido. Cuídense mucho, respétense. Nos vemos. Y sobre todo, acuérdense que aunque hoy algunos no estén seguros de eso, la verdad es que somos más. Se los garantizo. Nos vemos.